Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
así. El día viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los padres hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Venga a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y ven, este es el venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento.
en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos son juntándose antes del vuelo. Cultural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del método del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que
Señor, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justo. Bendecidos, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes que nos ha dado Dios en nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, Señor, que tú nos enviaste de existencia, Señor, a cumplir tu promesa, Señor. Apocalipsis 17 ha entrado en la cena, Señor, después de 6,000 años, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunciaste tu siervo a los profetas. Oh Padre amado, entonces, esta es la razón, es el motivo por la que
Nosotros al juntarnos cumpliendo Apocalipsis 18 al 11 es comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Señor, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará. Danos sabiduría, entendimiento, Padre amado, para poder entender lo que tú quieres decir en este último tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. Iniciamos en los párrafos 38, pero regresamos un párrafo antes para formar el cuadro. Dice, párrafo 37, dice, cuando estaban en Egipto y Dios envió a Moisés. Él levantó su vara, luego pulgas y piojos vinieron sobre la tierra, la extendió hacia el sol y éste se oscureció sobre las aguas y se convirtieron en sangre. Pero Israel estaba en Gosén, gozándose el sol, nunca se oscureció ni las plagas los tocaron, ellos estaban gozando. Igual lo hizo usted cuando fue salvo. Las aves cantaban de manera diferente y todo el mundo era dulce y bueno cuando usted fue salvo. Luego vino el tiempo de prueba, de corrección, el tiempo de santificación, santificándose de las cosas del mundo, poniendo a un lado el peso de pecado que nos rodea. Usted, caballero, tuvo que dejar de fumar, de beber, dejó de ir a la sala de apuestas y a sus fiestas de cartas todas las noches. Tuvo que santificarse de todas esas cosas por fe en la sangre de Jesucristo, santificándose a sí mismo. Ustedes, las damas, tuvieron que dejarse crecer el cabello, ponerse vestidos largos y actuar diferente a lo que eran. Era tiempo de santificación. Muchas veces se rebelaban y volvían atrás. Bueno, eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios mira directo al Calvario y sabe que es para su bien. Párrafo 38. En ese proceso del tiempo fue cuando vino el desastre en Israel, cuando la gente comenzó a vagar de un lado a otro y allí comenzaron a hablar, ojalá estuviéramos en Egipto, nuestras almas se fastidian de este pan liviano. En otras palabras, si la tomáramos históricamente, eso fue lo que ellos dijeron, pero en nuestro día sería, oh, todos los miércoles en la noche culto de oración, hay que ir a la iglesia todos los domingos en la mañana. A escuchar qué, la misma cosa, oír los cantos, el predicador que se para y predique, y después que regresa uno, entonces usted va solo por un deber. Usted no es un adorador. Un adorador va allí a adorar, a expresarse a sí mismo delante de su Dios, a adorar a Dios por su bondad, y se queda con cada palabra. Párrafo 39. Es como el amor. Si usted salió con una muchacha por un deber, o si cuando era joven usted salió con un muchacho porque mamá quiere que salga con este muchacho, pero yo no lo soporto. Usted no consigue nada con que él venga a verla. Es igual con la muchacha o el muchacho. Usted sale con ella, pero ella lo aburre. Mamá quiere que usted salga con ella porque es el tipo de muchacha que a ella le gusta, pero a usted le aburre. Allí no hay amor. A usted no le importa, usted no quiere hacer la limpieza, usted no quiere verlo, pues eso es algo repulsivo. Cuando él viene a verla, usted desea que se vaya rápido. Así es cuando usted dice, ¿por qué predica tan largo? ¿Qué de esto y este otro? Usted no está enamorado, pero cuando usted se queda con cada palabra, como le advirtió el Espíritu esta mañana, quédese con cada palabra. De eso es lo que él ha podido estarle hablando. Permanezca. La palabra de Dios es vida eterna, es gozo. Da gozo ir a la iglesia bajo cualquier circunstancia, haya calor, frío, indiferencia. Si la gente está peleando, no importa lo que están haciendo, da gozo oír la palabra del Señor. Entonces usted está enamorado de Cristo. A usted le gusta ir a la iglesia. Párrafo 40. Bueno, querida, es domingo en la mañana otra vez. Tenemos que lavar a los niños para llevarlos allá. Es aburrido.
Vea, usted no está enamorado, pero si estuviera enamorado, usted no podría esperar hasta que llegue el domingo en la mañana. Usted tiene que ir allá con ellos. La gente de Dios no lo aburre porque son sus hermanos y hermanas. Yo acostumbraba a decir, se pone tan espeso como una melaza en una mañana fría. No sale, se queda apagada. Ustedes saben, se pega. Es una expresión común, pero estoy tratando de que ustedes sepan lo que quiero decir, ¿entienden? Quédense juntos, entre más frío hace, más se pega, así es que deberían ser ustedes. Cuando los amigos terrenales te rechazan, es cuando más cerca de él llegas tú. Párrafo 41. Cuando nos amamos los unos a los otros, no es porque seamos alguien, sino que amamos a Cristo en cada uno, ¿entienden? Es Dios que está en nuestro ser al que amamos. Amamos reunirnos, así como solíamos cantar ese viejo himno, bendito los lazos que unen nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes hermanas es algo celestial. Ante el trono de nuestro Padre derramamos nuestra ardiente oración, nuestros temores, nuestra esperanza y nuestra meta una es, nuestra comunidad y nuestros ciudadanos. Cuando alguien recibe la bendición, todos nos alegramos por eso. Cuando otro está triste, estamos tristes con él. Queremos estar todos juntos, así es como debemos estar. Párrafo 42. Así que se suponía que fuera Israel, pero se llenó de cargas. ¡Oh, qué pan tan liviano, pan de ángeles! ¿Qué nos importa este pan tan liviano? Nuestras almas lo detestan. Todo está mal. Está este maná viejo que cae todas las noches, pues preferimos comer ajos y perros de Egipto. Sus corazones no estaban preparados para el viaje. Cuando un hombre o una mujer comienza a quejarse acerca de ir a la iglesia, porque están cansados de ir a los cultos, no están listos para el viaje. Hay algo malo allí cuando usted dice que ama a Dios, cree que va para el cielo y que todos van juntos. ¡Qué compañerismo! ¡Qué gozo divino! Descansando en los brazos eternos. ¡Qué paz bendita muy cerca de mi Señor! Descansando en sus brazos eternos. Amén. Nosotros cantamos esos himnos, compartimos nuestras penas, llevamos nuestras cargas y a menudo derramamos por lo demás una lágrima. Cuando nos separamos sentimos un dolor interior, pero seguimos unidos de corazón. Espero encontrarte en el próximo culto de oración. Sí, Señor, todavía unidos de corazón. Párrafo 43. Hoy nos estamos preparando para el viaje. Usted está listo para entrar a la tierra prometida. Al tiempo de batalla. Esa es la tierra de peligro. El desierto es el periodo de prueba. Israel en su tiempo de prueba comenzó a pelear y a discutir con los demás. Estaban cansados del pan, querían volver a Egipto y se quejaron de su líder. Ellos temieron que él los hubiera extraviado. Después de haber probado ser el líder y también Dios había mostrado que lo que era quizás dirían algo así. Tal vez actuamos un poco de fanatismo, nos descarriamos y tomamos el camino errado. Estaban hablando contra Dios y Moisés contra Dios y su líder. Párrafo 44. Cuando llegamos al lugar en que decimos, yo no sé si la palabra de Dios quiere decir esto o no, o no sé sobre el Espíritu Santo, o estoy un poquito escéptico sobre eso, y sé de otros que tampoco. Bueno, vaya para Egipto, pero si usted está decidido a permanecer en el camino, siga con este líder, el Espíritu Santo. Quédese con la palabra. Si usted se queda con el Espíritu, Él lo mantendrá en la palabra. Correcto. Nos llevará a lo largo del camino por la senda de la palabra. No tema. Eso no lo hará daño. Él le ayudará si está herido. Él sana todas las heridas. El Espíritu Santo lo hará. Párrafo 45. Encontramos que a lo largo del camino llegaron a un lugar llamado Horeb. Observemos ese nombre. Horeb significa lugar seco o desierto. Cuando dejamos el compañerismo los unos con los otros en la iglesia, cuando dejamos el compañerismo del Espíritu Santo, llegamos a un lugar seco o un desierto donde no hay vida. Todo tiene espinas allí. ¿Sabe usted lo que es un cactus con espinas? ¿Saben lo que es?
Una hoja tierna sin agua que se enrolla y se convierte en una espina. Cuando usted vea a alguien así, quizás sea una alma preciosa que no ha recibido agua. Pudo haber sido una hoja tierna o algo así, pero en vez de eso se enrolló y se convirtió en una espina que pincha todo. Ustedes saben, imputándole faltas a todo, lo que se necesita es agua. Eso es todo. Necesita un avivamiento refrescante del Señor. Si usted le echa agua, abrirá su ser. 46 del párrafo. Allí fue donde aquellos que vinieron, vivieron en ese lugar, tuvieron que sufrir con las condiciones de ese lugar. Los que desean vivir en ese tipo de atmósfera donde se pelea y se discute, se vive preocupado, vivirá bajo esa atmósfera. Así es, pero no tenemos que vivir allí, no es necesario que nosotros sigamos allí. Horeb fue un lugar donde Dios se desilusionó del pueblo cuando llegaron allí y entraron en tal condición. Él los trajo dándoles vueltas por aquel lugar porque no permanecían en el camino. Se apartaron del camino principal y eso hizo que Dios permitiera algo terrible e hiciera que Moisés golpeara la vara de juicio con que había juzgado a la nación y golpeara la roca para sacar agua. Esa es una hermosa lección que encontramos aquí. Estamos tan atados al mundo y a otras cosas. Eso hizo que Dios tomara los juicios del mundo y golpeara a su propio Hijo en el Calvario para que nosotros quedáramos libres. ¿Entienden lo que quiero decir? Amén. Párrafo 47, por último. Con el fin de llevar al pueblo a las aguas después que llegaron allí, este lugar seco se convirtió en un martirio. Allí Dios le dijo a Moisés: toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve, he aquí yo estoy delante de ti. Esa roca era Cristo. Moisés, con la misma vara que había traído juicio sobre la nación de Israel, golpeó los juicios de Dios sobre la roca. Él tomó los pecados del pueblo en aquella vara con la cual debería haber golpeado al pueblo. En vez de golpear al pueblo, golpeó la roca y la roca por obra de Dios trajo salvación. Dio agua a un pueblo que parecía y dio vida a un pueblo agonizante. Eso fue lo que hizo Dios al tomar su vara de juicio, envolver mis pecados y los suyos en aquella vara, cuando Él debió habernos golpeado a nosotros, golpeó a Cristo, de Él salieron aguas. ¿Qué quiere decir Espíritu? El Espíritu Santo salió de él para darnos vida y ahora tenemos vida eterna. Esa roca era Cristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con esta lectura de este glorioso mensaje titulado El agua de la roca siempre presente. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el agua de la roca siempre presente. Párrafo 48. He visto muchas representaciones intelectuales de Atarroca. No hace mucho vi una de ellas que era la más crítica. Habla una roca en la cima de la montaña y se suponía que Moisés había golpeado la roca e Israel estaba allá con una tacita recogiendo un poco de agua de unas gotitas que caían de la roca. Ahora, esa es la idea de alguien, pero cuando esta roca produjo aguas, allí había más de 2 millones de personas aparte de los bueyes, camellos y todo lo demás, los demás animales que bebían grandes cantidades de agua. Esa fue una corriente de agua que salió de allí. 49. Así es como tratan hoy de hacer a Cristo, el Espíritu Santo. Dicen que son solamente unas gotitas, suficientes para que usted crea que existe un Dios. No, hay abundancia de agua. David dijo: mi copa está rebosando. Es una corriente del Espíritu Santo.
La gente le tiene miedo y algunos dicen, bueno, tengo miedo de hacer esto o aquello, o si voy demasiado lejos. Yo le puedo mostrar a alguien que llegó demasiado lejos, pero nunca señalan a aquel que no llegó demasiado lejos. ¿Qué me dice usted de los que no llegaron demasiado lejos? 50. Tomemos a muchas personas que han caído en la carne y tomaron la senda equivocada. No fue Dios, sino la gente, porque entre otras cosas no tenían un buen liderazgo. Cayeron y se fueron por la senda equivocada. Cayeron en el fanatismo. Entonces el diablo y todo el mundo lo señalaron y dijeron, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Bueno, déjenle pararme en esta mañana y señalarles a millones que nunca comenzaron. ¿Qué me dicen de ellos? Miren su condición. Ellos dicen que los pentecostales no tienen ética, que no son educados y otras cosas así. Pero fíjense en un tipo como Eichmann, uno de los hombres más educados en el mundo, y mató a 6 millones de niños, mujeres, a 6 millones de almas. Pero no quieren señalar a alguien así. 51. Pero si alguien que casi no sabe leer pronuncia mal un nombre de la Biblia, dice o hace algo nudo, comete un error y los periódicos lo publican por donde quiera y dicen, no se puede confiar en ellos. Si no se puede confiar en ellos, ¿por qué no en la educación y las cosas intelectuales que tienen hoy? Dese cuenta de Adolfo Hitler y de los cerebros del mundo hoy. Fíjense en ellos. Hay un viejo dicho que dice, tiene que ser igual para todos. Lo que usted debe hacer es separar por medio del Espíritu Santo el bien del mal y ver lo que está bien o mal. 52. Hoy nos damos cuenta del dolor por el que ellos pasaron. Las aguas de vida salieron para el pueblo. Mucha gente piensa que Israel bebió del agua, ataron los camellos y caballos, luego se fueron con sus hijos a otra parte y dejaron la roca allí botando agua. Eso está mal. La roca lo siguió, sí, esa roca lo siguió. En Primera de Corintios 10, 4 puede encontrarlo. Esa roca siguió a Israel donde quiera que iban. Desde aquel día en adelante, la roca y las aguas lo seguían. 53, qué hermoso tipo. Qué hermoso sostén y ancla para el creyente hoy que sabe que la roca que una vez fue herida, el agua que produjo en el Calvario, sigue con nosotros donde quiera que vamos. Oh, mi hermano, no es ir a cierto lugar y decir, bueno, ayer bebimos agua. Hace 2 días por allá. Hoy tenemos agua aquí porque esa roca era Cristo y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Entienden? Esa roca seguía a Israel. Ellos no seguían a la roca, sino que la roca lo seguía a ellos. ¿Ven? Israel siguió en su viaje. Ellos tenían una sola cosa que hacer y era seguir el camino correcto, directo hacia la tierra prometida. La roca y el agua lo seguía. Esa roca lo seguía a ellos. Primera de Corintios 10:4 lo dice. Bien, esa roca era Cristo. Amén. 54. Dios tomó los juicios de la gente, los colocó sobre Cristo y los golpeó. ¿Se dieron cuenta que de allí en adelante en la roca hubo una grieta? La roca tenía una grieta donde Moisés la golpeó y Cristo también tenía una herida donde fue golpeado. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. 55. De esa herida salieron las aguas de vida.
las que nosotros disfrutamos hoy. Recuerden, la vida de Cristo permanece en la iglesia. Aleluya. Si tan solo pudiéramos anclar nuestros pensamientos allí durante los próximos 10 minutos. Cristo no abandona la iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es la gente la que deja a Cristo, no Cristo a la gente. Ellos lo dejan a causa de la incredulidad. Ellos dejan a Cristo. Él no los deja. Israel dejó la corriente de agua, pero esta no abandonó a Israel, porque la Biblia claramente dice que la roca y el agua lo seguía donde quiera que iban. Amén. 56. En esta mañana me gustaría, si tuviéramos tiempo, de ir a Josué 1:9. Allí dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios iba con Josué. En esta mañana, el mismo Dios va con su iglesia que ha bebido de la fuente. Más allá, donde quiera que usted vaya, allí Dios estará con usted para darle agua y vida. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. 57. Usted dirá, hermano Branham, ¿por qué no hacemos las cosas que deberíamos hacer? ¿Por qué es que los dones en la iglesia y demás cosas no ocupan el lugar que deberían? ¿Por qué será que nuestra iglesia no se levanta al lugar donde debería estar? La gente durante el periodo de pruebas hace igual que Israel. Creen que Dios los ha abandonado. Pero recuerden, la roca nunca dejó a Israel. Ellos la dejaron. Se olvidaron de que la roca todo el tiempo iba con ellos. Hasta el fin del camino lo siguió. Y no estaba lejos de poderles hablar, de oírles y ser vista. Así es Cristo con la iglesia hoy. Él no está lejos para que usted le pueda hablar. Algunos de ustedes se han descarriado y han hecho cosas que no están bien. Han perdido el gozo. El agua se les ha secado. Él todavía está a distancia de aquel de que usted le pueda hablar. Él lo sigue a usted. Él conoce y sabe cada movimiento que usted hace. Amén. Él desea oírlo a usted, llamarlo a la escena. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El agua de la roca siempre presente, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 58 al 67. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, El agua de la roca siempre presente. Párrafo 58. De este gran movimiento pentecostal hoy, Dios está esperando que lo llamen a la escena. Usted no está lejos de poder hablarle a él a pesar de que ha hecho algo malo, haberle dado la espalda y ha hecho cosas que no debió hacer. Pero aún así, él está con nosotros. Cristo dijo que estaría con nosotros. La Biblia dice que las aguas siguieron a los hijos de Israel. Cuando ellos tenían sed, sabían que el agua estaba cerca. 59. Ahora, estas cosas son controladas por leyes. Todo el sistema de Dios es controlado por leyes. Detengámonos aquí por un momento. Veamos al mundo. La Tierra cada 24 horas describe su órbita completa y es tan perfecta que nunca con toda la ciencia hemos podido construir un reloj que dé el tiempo exacto. De vez en cuando los mejores relojes que han construido en el curso de un año ganan o pierden algunos minutos, pero el mundo nunca falla y es tan perfecto que los científicos de hoy, los astrónomos, pueden predecir de manera exacta que el sol y la luna se cruzarán dentro de 20 o 50 años. Cada vez que recorre su ciclo de 24 horas, no pierde ni un segundo en cada giro de su órbita.
Aleluya, eso es perfecto porque se mueve de acuerdo a la ley de Dios. 60. Ellos saben con exactitud la hora en que la marea se retirará, porque saben cuándo la luna lo hará y Dios tiene todo puesto allí con una ley. Cuando la luna baja un poco, la marea se retira. Cuando vuelve a subir, allí viene la marea de nuevo. Ellos lo saben exactamente porque eso está controlado por el tiempo. Aún pueden ponerlo en el almanaque con muchos años de anticipación y decir exactamente del tiempo cuando la marea se retirará. Seguro, porque esa es la forma en que la luna lo hará. Está puesta allí en el orden de la ley de Dios. 61. El otro día estuve cerca del lago Michigan y de allí fui al lago Superior, camina a Canadá. Es gran cuerpo de agua. Estuve allí y pensé, ¿cuántas millas habrá en este gran volumen de agua? Tenemos el lago Superior, el Michigan, el Ontario y el Hurón, mientras que en todos esos lagos juntos hay millones y millones de barriles de agua fresca. Allá en Nevada, Arizona, Nuevo México y California, hay millones de hectáreas de tierra seca y cuarteadas que es fértil. Si esa agua pudiera llegar a esa tierra, esta nación alimentaría al mundo. No habría gente con hambre y tendríamos de sobra para echar en el mar. Correcto, los millones de hectáreas que producirían miles de toneladas de papas, repollos, granos, lechugas, rábanos, apio, pepino y otras cosas más. La tierra lo produciría solo que está esperando el agua. 62. Hay agua aquí arriba y hay tierra allá abajo. Podemos verlos y sabemos que lo haría porque podemos probar el agua y sabemos que es fresca. Probamos el suelo y vemos que es fértil, pero con todo el deseo que podemos tener, nunca lo juntaríamos. Pero hay una ley, esa ley es la de gravedad. Si trabajáramos de acuerdo a la ley de la gravedad, podríamos regar cada pedacito de esa tierra, llevando el agua de los lagos y regándola, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la ley de la gravedad. No podemos simplemente desearlo, gritarle ni clamar. Tenemos que trabajar de acuerdo a las leyes de la gravitación para llevarlo hasta allí. Dios puso todo en una ley. 63. Estaba pensando, no sé si lo he dicho aquí o no, estaba en Kentucky cazando ardillas con el hermano Wood hace como un año y las ardillas estaban muy escasas. Fui a la casa de cierta persona para ver si podíamos cazar. Era un hombre que tenía varias hectáreas de terrenos con bosques, pero el hermano Wood me dijo que era un converso. Y porque su padre lo conocía, él iría allá y le pediría permiso para que fuéramos a cazar. Fuimos hasta la casa de este caballero y él y otro. Ambos, como de 70 años, estaban allí sentados bajo un árbol de manzana. El señor Wood fue a ver a este hombre y le dijo, ¿podemos cazar un poco acá en su lugar? Le dijo, bien, ¿quién de los Wood eres tú? ¿Eres hijo de Henry Wood? Él le dijo, yo soy. El anciano dijo, bueno, el viejo Henry era honesto, así que puedes cazar donde quieras aquí. Tengo varias hectáreas aquí, escoge tú y ve a esos lugares donde tú quieras y siéntete como en casa. Yo me senté en el carro porque pensé que un predicador y un inconverso no se la llevan muy bien. Íbamos a pedirle un favor a este inconverso. 64. De pronto al rato el hermano Wood le dijo, ¿podría llevar a mi pastor conmigo? Supongo que sería bueno que él viniera también. Este hombre se volteó con su bastón y dijo, Wood, ¿quieres decirme que has llegado tan bajo que tienes que llegar a un predicador contigo donde quiera que vas? Después de eso pensé que sería mejor que me saliera del vehículo, así que lo hice y fui a hablar con ese anciano por un momento. De inmediato me hizo saber que no necesitaba un predicador porque él creía que ellos hablaban de cosas que no sabían de qué estaban hablando. Me dijo, ellos hablan de cosas que no saben. Cuando un hombre habla conmigo, yo quiero que sepa de qué está hablando.
Ahora, eso es tener buen sentido. Eso es bueno, me dijo. Si un hombre habla conmigo, yo no quiero que me hable de algo que él supone. Yo quiero que me hable de algo que él sepa de lo que está hablando. Bueno, yo honro eso, respeto a ese caballero. Le dije, por supuesto que cada quien tiene su opinión. 65. Él dijo, hace algunos años vino a este lugar un predicador y tuvo una reunión en Acton. Una noche, este predicador, siendo un extraño en este literal, le dijo a una dama que estaba sentada en la audiencia, usted tiene un pañuelo en su bolsillo, usted es la señora fulana de tal. Tiene una hermana enferma allá en la colina y el nombre de ella es fulana de tal. Está muriendo con cáncer en el estómago. Tome este pañuelo, póngalo sobre su hermana y dígale, así dice el Señor, ella no morirá, sino que vivirá. Continuando diciendo, esa misma mujer era amiga de nosotros y le llevamos el pañuelo. Esta mujer, mi esposa y yo habíamos estado esa mañana visitándola. Estaba tan mal que los doctores la habían desahuciado hace mucho tiempo. Tenían que moverla en una sábana porque estaba muy mal. La levantaban hasta para ponerla sobre el cómodo. Una noche se produjo un ruido por allá como si alguien hubiera muerto. 66. Era Ben el que llevó el pañuelo. Yo creo que eras tú, Ben, ¿verdad? El hermano Ben dice, amén, amén. Él llevó ese pañuelo porque él llevó a la mujer allá. Él añadió, al día siguiente estaba comiendo pastel de manzana y no solo hace sus propias tareas, sino que ayuda a los vecinos. Estaba muy bien. Ahora, siempre me he preguntado si pudiera ver a ese predicador. Él sabía de qué estaba hablando. Me gustaría hablar con él. El hermano Wood me miró y yo lo miré a él. Estábamos parados allí, sudados, sucios, porque habíamos estado acampando en el bosque y teníamos sangre de ardilla por donde quiera. Le pregunté, ¿quiere decirme que si usted pudiera hablar con este hombre, él le diría cómo lo hizo? Él dijo, sí, señor, eso es lo que quiero decir. Le dije, bueno, eso está bien. 67. Yo me estaba comiendo una de sus manzanas. Yo sé, ya se estaban poniendo amarillas. Ustedes saben, eran durante el otoño en agosto. Le dije, esa es una buena manzana. ¿Cuánto tiempo ha estado ese árbol allí? Él dijo, oh, planté ese árbol hace como 30 o 40 años. Le dije, sí, señor. Me gustaría hacerle una pregunta. Veo que esas manzanas se han caído del árbol. Las hojas se están desprendiendo y apenas estamos en la mitad de agosto. Todavía no ha llegado el frío ni las nevadas y ya esas hojas se están cayendo del árbol. ¿Por qué sucede eso? Él dijo, la savia ha abandonado el árbol. Yo le pregunté, ¿a dónde se fue? Él dijo, a las raíces. Yo le dije, ¿cuánto tiempo permanecerá allí? Él dijo, hasta la primavera, dije. Entonces regresará trayendo nuevas hojas para sombras y manzanas para comer, él dijo. Eso es correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos el mensaje, el agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 68. Dice, le dije, bueno, quiero preguntarle algo, señor. Usted habla de esos hombres que no saben de qué están hablando. ¿Podría explicarme usted qué inteligencia hace que esa savia deje al árbol? Si esa quedara allí durante el invierno, el árbol moriría. Lo mataría porque el germen de vida está en esa savia. ¿Qué inteligencia la hace que esa savia se vaya a las raíces del árbol, permanezca allí hasta la primavera, luego regrese y produzca más manzanas? Ponga agua en un balde y colóquelo sobre un palo y vea si en agosto baja hasta el tronco y regresa en primavera. ¿Hay alguna ley de la naturaleza y una inteligencia puso esa ley en orden? No solo eso, sino que esa misma inteligencia debe operar esa ley para que baje hasta las raíces del árbol y luego regrese. Él dijo, nunca había pensado en eso, le dije. Si puede hallar la inteligencia que hace que esa savia baje de las ramas del árbol hasta las raíces y regrese, es la misma inteligencia que me dijo allá aquella noche, ve y pon ese pañuelo sobre la mujer.
Él dijo, ¿es usted aquel predicador? Le dije, sí, señor, eso es correcto. Párrafo 69. El año pasado estuvo allí, allá, ya que ya él partió. Su viuda estaba sentada en el porche pelando manzanas de aquel mismo árbol. Primero nos iban a echar porque no sabían quién éramos. Yo fui y le dije que teníamos permiso de él. Ella dijo, él confesó a Cristo antes de morir. ¿Se da cuenta? ¿Qué inteligencia hace bajar eso? Es una ley que Dios ha puesto en orden, y esa ley es la ley de Dios que tendrá cuidado del individuo. Amén. Usted sabe, a mí no me importa cuánto llore usted y diga, el sol no brillará más en este verano. Brillará de todos modos. O que diga, no permitiré que llegue la noche. Llegará todas las... El sol no brillará más en este verano, brillará de todos modos. O diga, no permitiré que llegue la noche. Llegará de todas formas porque esta cosa es la que vivimos y llamamos mundo. Es controlada por una ley de Dios. Párrafo 70. Hermanos y hermanas, quiero preguntarles algo si somos nacidos del Espíritu de Dios. Dios no tiene partes débiles ni fuertes. Él es todo Dios. Si tuviera suficiente Dios en usted, quizás solo una sombra, eso sería suficiente poder para crear una tierra nueva, para crear una nueva luna y un nuevo sistema. Es Dios y es fuerte. Ahora mismo, cada creyente aquí tiene vida eterna. El Espíritu de Dios en usted es suficiente poder para levantar a los muertos, sanar a los enfermos y poner esas órbitas en condiciones. Ese Espíritu en usted es controlado por una ley. Usted es hijo de Dios y el Espíritu en usted lo levantará en el día de la resurrección. 71. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el momento que murió, su alma descendió al infierno y predicó a los espíritus que estaban en prisión, los cuales no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Su cuerpo fue al sepulcro, pero antes de morir, encomendó su espíritu en las manos de Dios. Su espíritu fue a Dios, su alma, perdón, fue al infierno y su cuerpo al sepulcro. Jesús fue apanado de la resurrección hasta que la escritura pudiera cumplirse. Él no podía regresar porque tenía que permanecer en la tumba por 3 días y 3 noches. Pero cuando la escritura se cumplió toda, esa barrera fue quitada. Su espíritu descendió a su alma a su cuerpo y se levantó de nuevo. Párrafo 72. Cuando nosotros morimos, nuestras almas van bajando del altar de Dios como ustedes. Saben, tuve el privilegio de ver hace unos días en visión lo que dice la Biblia. Nuestro espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y nuestro cuerpo regresa al polvo de la tierra. Pero algún día, cuando la escritura se cumpla, nuestros espíritus serán librados por Dios. Recogeremos el alma y el alma al cuerpo. Ahora estamos en lugares celestiales. Estamos ahora en el poder de la resurrección. Si no hubiera una ley para eso, los hijos de Dios crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. En usted hay poder para hacerlo. Si tiene una sombra del poder de Dios en usted, tiene el poder para hacerlo. Dios es omnipotente. ¿Entienden lo que les digo? El poder que está en usted hará. Usted podría traer un mundo a existencia por la palabra y vivir en él. Aleluya, así lo tienen. Eso es el poder que está en la iglesia ahora, pero está controlado por una ley que no es guardar mandamientos, es una ley de fe. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Si usted puede creerlo, todo lo que Dios guía a su alma o creer es suyo. Todo lugar sobre el que ponga la planta de su pie por fe, Dios se lo da. Amén. Es suyo. Usted lo posee si puede hallar la llave para esa ley de fe que la abre. ¿Entiende lo que quiero decir? Si usted es un hijo o una hija de Dios, eso nunca lo abandona. Está con usted todo el tiempo. Su fe se aparta de eso, pero es todavía está allí. Aleluya. Párrafo 73. Cuando usted es salvo, Dios le da poder para levantarse del polvo de la tierra.
Su fe vence las cosas del mundo. ¿Qué es su fe? Su fe es el acto que Dios ha hecho en usted para convenirlo en Hijo de Dios, y usted deja de mentir, robar y beber porque su fe lo levanta por encima de eso. Si no lo hace, no tiene fe, porque por gracia sois salvos por la fe, Efesios 2:8. La cantidad de fe que usted pueda liberar es el poder que puede tener, porque en usted mora el poder para hacer cielos y tierra. Dios mora en usted y ustedes son hijos e hijas de Dios. Amén, allí lo tienen, pero es su fe. Jesús dijo, sea hecho conforme a tu fe. Todo es posible si puedes creer. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, más creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Párrafo 74. Entonces, ¿qué clase de gente deberíamos ser nosotros teniendo fe en este gran Cristo Redentor que vive en nosotros? Esa roca herida que nunca deja a la iglesia. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. La presencia del gran arroyo de salvación y poder que fue derramado en el Calvario está con la iglesia. Es la presencia del Dios viviente fluyendo, la roca herida que va con nosotros en nuestro viaje. 75. Israel perdió su fe. Se apartaron del camino. Comenzaron a desear los potajes. Si hubieran permanecido en fe creyendo que Dios los llevaría a la tierra, nada les habría estorbado. Ya habían abierto el mar, trajeron plagas sobre sus enemigos, destruyeron a sus enemigos y se habían acercado a la tierra, pero todavía no tenían fe para llegar a la promesa. Josué y Caleb tenían esa fe y dijeron, subamos luego y poseámosle. ¿Qué más podremos que ella? Ese es el problema con la iglesia. Podemos conquistar las enfermedades. Tenemos el poder en nosotros. Somos hijos e hijas de Dios y nada puede pararse delante de nosotros. Lo único es que Él quiere encontrar a alguien que crea lo que Dios ya ha hecho por Él. No es que seremos, sino que ya somos y la presencia viviente del Espíritu está con nosotros. Amén. Allí lo tienen. Párrafo 76. Eso fue lo que quise decir cuando hablé del tema esta mañana. El agua de la roca siempre presente está aquí ahora. El agua de la roca herida en el Calvario, cuando el Espíritu Santo salió de él en el Calvario. Volvió solo a la iglesia en el día de Pentecostés. Ese mismo Espíritu Santo está con nosotros esta mañana y nos ha dado una promesa. Esa es la razón por la que estoy caminando delante de los enfermos. Él me comisionó y yo lo creo. Dios así lo dijo. Así es como vienen esas visiones. Dios no prometió y Dios no puede mentir. Párrafo 77, por último. Créalo. Usted tiene que creerlo. Tiene que haber algo allá que abra esa puerta para que lo deje entrar allí. Hoy no necesitamos orar por más poder. Ustedes tienen suficiente poder para crear una nueva tierra. Lo que necesitamos es fe para usar ese poder. Lo que usted necesita es controlar esa vida y vivir una vida santa para que cuando le pida algo a Dios, tenga confianza en Dios. Sabemos que si guardamos sus mandamientos, Él no detendrá ninguna cosa buena si andamos con Él, Dios caminando con nosotros. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el agua de la roca siempre presente, párrafo 78. Ellos tenían que hacer una sola cosa, permanecer en el camino sin salirse por aquí o por acá, estar en el camino. La iglesia tiene que hacer una sola cosa, mantenerse en el camino. Ellos tenían una columna de fuego y para permanecer en el camino tenían que seguirla porque ella los guiaba. El objetivo de ellos era esa columna de fuego. La veían obrando a través de Moisés y sabían que él era el líder. Hoy tenemos la palabra y la seguimos. La vemos operando en los creyentes y entonces sabemos que es Dios obrando en nosotros, confirmando la palabra con señales. Sigamos la palabra y la palabra producirá los resultados.
Ellos seguían a Moisés porque él seguía la columna de fuego. Pero cuando comenzaron a rebelarse contra Moisés, a pelear contra Dios y Moisés, se extraviaron por uno u otro lado. Llegaron los problemas, seguro. 79. Nos quedamos con la palabra y ella produce señales. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. La palabra, quédese con la palabra y la palabra producirá las señales. Pero Moisés, ¿qué hicieron? Se extraviaron del camino y perdieron el agua. Yo creo que eso es lo que la iglesia ha hecho hoy. Se ha salido del camino de la escritura. Se ha apartado a ismos, se ha apartado a cosas que no debería hacer. Adoptó cosas con el credo de los apóstoles. ¿Dónde encuentra usted eso en la Biblia? Adoptaron el catecismo que leen. Adoptaron las denominaciones en vez de una experiencia. Adoptaron el estrecharse las manos en vez de la experiencia de nacer de nuevo. Adoptaron el rociarse en vez de bautismo en agua. Adoptaron una fórmula maligna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando no hay tal cosa en la Biblia. La Biblia dice, en el nombre de Jesucristo, solo tiene que hacer una cosa si quiere esa misma agua. Regrese al camino, vuelva. Él no se ha ido, todavía está aquí. Párrafo 80. Usted tiene credos en vez de Cristo y se desvía en enredos. Uno dice, soy metodista, otro soy bautista. Eso demuestra que usted no es un cristiano. Nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Él. Usted dirá, bueno, yo soy bautista. Eso es lo que usted es, entonces no es de Cristo, sino bautista. Usted dirá, soy pentecostal. Si lo es por denominación, eso es todo lo que es. Pero si tiene la experiencia pentecostal, la palabra pentecostal producirá una experiencia pentecostal. Siga lo mismo que aquellos discípulos siguieron. Permanezcan allí hasta que sea lleno con el Espíritu Santo. Si el Espíritu que está en usted es contrario a lo que dice la palabra, no es el Espíritu Santo, sino el diablo personificando al Espíritu Santo. ¿Ve dónde hemos entrado? 81. Algunos hablan en lenguas, gritan y demás, pero niegan lo otro. Dejábamos entrar a la iglesia todo lo que no estaba en la Escritura. ¿Y a dónde hemos llegado hoy? Estamos de vuelta en otro desierto, en una organización seca. Nos organizamos y perdimos nuestra agua. Eso es exactamente lo que hizo Pentecostés cuando comenzó a organizarse. Rompió el compañerismo y decía, no tendremos compañerismo si fulano de tal cree eso. Siga adelante, permanezca con él hasta que llegue la palabra de verdad, al conocimiento de la verdad. Lo que sea, déjelo pasar de todas formas. Sigan como hermanos. Oh, pero tuvimos que organizarnos y decir, porque no son de la unidad, de los que creen en dos o de la Trinidad, no tendremos compañerismo con ustedes. Cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Nos devolvemos al desierto. Pero recuerden que cuando Israel se apartó del camino, del sendero a la tierra prometida, la roca nunca los abandonó, permaneció allí y también el agua. Así es el Espíritu Santo, está allí, no tenemos que regresarnos. 82. Ahora, Dios nos enseña algo grande. Nos enseña una lección. Cristo fue herido una vez dándonos una experiencia pentecostal de una vez por todas. Cuando esa roca fue herida, Moisés no tenía que hacerlo de nuevo. Había sido herida solo una vez, pero él cometió un error al herirla por segunda vez, demostrando la debilidad de su fe en la expiación. Pero cuando Cristo fue herido una vez, no tuvo que ser herido nuevamente. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba estableciendo algo nuevo, estaba tratando de hacer algo nuevo. Eso es lo que los religiosos de hoy han hecho, tratan de hacer algo nuevo. Nos haremos asambleas de Dios, haremos la iglesia de Dios pentecostal, haremos el concilio general, haremos esto o aquello. Eso no fue lo que hizo Dios, no fue su idea. 83. Cristo fue herido una vez y es la experiencia y forma original. El día de Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos cada una de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Dicen, nosotros rociamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos credos y demás. Con razón, cuando nos desviamos de la palabra, no podemos llegar a ninguna parte. 84. Dios nos da una lección. No se suponía que Moisés dijera, comenzaremos algo nuevo aquí. Ahora nos organizaremos y haremos la Iglesia Católica.
es lo primero que han hecho. Comenzaremos algo nuevo, nos haremos luteranos. Luego vienen los anglicanos, bautistas, campbelitas, la iglesia de Cristo, el anticristo y otras cosas. Todos comenzaron a salir uno tras otro formando denominaciones y organizaciones. Eso no era. ¿Ven lo que están haciendo? Están golpeando la roca nuevamente para comenzar algo nuevo y no necesitamos una doctrina nueva. 85. Todos los hombres en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos en la Biblia recibieron el Espíritu Santo a la manera de Dios, exactamente como Dios. Ellos hicieron lo mismo, recibieron la misma experiencia y las mismas señales y las obras le siguieron. ¿Por qué? Vivían cerca de la roca y recibían la misma agua. La razón por la que hoy tenemos tantos credos y denominaciones es porque estamos comenzando algo nuevo. No necesitamos nada nuevo. Moisés no tenía que golpear la roca de nuevo para comenzar algo. Él tenía que hablarle a ellos de la roca original. Espero que estén entendiendo eso. Moisés tenía que hablar de la roca original, herida, y no golpearla de nuevo, no comenzar algo nuevo, sino hablar de lo viejo. 86. Dios me ayude, si muero como un pobre en el púlpito, hablaré de la roca original, de la escritura original, que me dio el bautismo del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La presencia del agua de la roca todavía está con nosotros y producirá lo mismo. Dará visiones, sanidad, profecía y todo lo que ellos tuvieron. 87. Cuando Israel se alineó nuevamente con las Escrituras y volvió al camino, continuó hacia la tierra prometida, pero les tomó 40 años, igual a Pentecostés, que ha estado como 40 o 50 años vagando en el desierto. Vuelvan a la roca, está a la vista, está escrito ahí en la palabra. El Espíritu Santo está haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho, así que el agua siempre presente está aquí. Regrese a ella, vuelva al original. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén. Mi hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. ¿Podría continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 88 al 97? Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, el agua de la roca siempre presente. Párrafo, un segundo, 87 dijo. Gracias, gracias. Párrafo 88. ¿Cómo era en el original? Bueno, estrechaban las manos con el predicador. No hay tal cosa. Se bautizaba en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco hay tal cosa. Nadie en la Biblia en los primeros 300 años se bautizó en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un credo católico y no una doctrina bíblica. 89. Ellos tenían el Espíritu Santo. Ellos, estas señales seguían a los que creían. Hoy lo harán nuevamente. Esa roca está tan viva como siempre. Esa roca herida. No vaya a decir, bueno, venga y únase a nuestra iglesia pentecostal. Entre a nuestros dominios pentecostales. No diga, venga y únase a los bautistas, metodistas, presbiterianos o católicos. ¿Qué es eso? Eso es golpear la roca de nuevo, tratando de comenzar algo nuevo. Dígales, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora está de vuelta en el camino y a las mismas aguas. Esa agua dará la misma frescura, dará el mismo castigo al cuerpo y el mismo poder para limpiar. Dará el mismo poder de sanidad y hará lo mismo que hizo allá, si volvemos al mismo espíritu. 90. La vida que has en una vid producirá uva.
Si lo hizo el año pasado, traerá lo mismo este año. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios es que si es una vid, déjela quieta y dará uvas. Usted puede injertarle algo más, pero déjela tranquila y volverá a dar uvas. Así que hemos injertado a la iglesia con pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos y todo tipo de ismo. ¿Por qué no la deja quieta para que vuelva a la vid? Producirá el mismo poder. Amén. Amén. Me gusta eso. 91. Comenzar algo nuevo. Es lo mismo que hemos hecho nosotros. No trate de mostrar su autoridad. El doctor fulano de tal es el fundador de la gran iglesia y tal y tal. Así no era. Eso fue lo que Moisés dijo. Lo mostraré lo que puedo hacer y yo de todas formas va a dar aguas. La golpeó y no salió. Gritó de nuevo, mostraré lo que puedo hacer. Dios lidió con él por eso. ¿No cree que si usted se queda en una denominación, Dios le verá a usted por eso? Eso es exactamente correcto. Usted debe volver al original. Regrese. 92. Háblele al pueblo, pero no le diga, venga y únase a nuestra iglesia y repita nuestros credos, sino regrese y arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y si su corazón está bien, recibirá el don del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Si hay un grupo de creyentes, estas señales les seguirán. Porque la roca herida y sus aguas de vida están fluyendo y produciendo lo mismo que él hizo. No se puede evitar si queremos decir somos metodistas o bautistas. 93. Háblele a la roca. Él está siempre presente. No trate de unirse a eso. Usted dice, tuve que unirme a ellos, pero no trato de unirse a eso. Usted no debe unirse a eso, seguro. Usted puede unirse a los metodistas, bautistas, pentecostales y anglicanos, pero no puede unirse a esto, no. Tiene que estar lleno con esto, no se una a esto. Sea lleno, eso es todo. ¿Lleno de qué? Lleno del poder del Espíritu, lleno de vida, de gozo, de paz, de longanimidad, de mansedumbre, de bondad, del poder del Espíritu Santo en su vida, porque la presencia sempiterna está allí. Recuérdelo. Tengo que terminar porque se hace tarde. 94. Pero recuerde que esa roca nunca los dejó. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es correcto eso? Esa roca estuvo con ellos todo el camino. No los abandonó, no los dejó y Cristo nunca nos dejará. Cristo lo dijo desde Horeb hasta Nabó, por el Jordán. Todavía estaba allí. Oh Dios, yo quiero verla en el Jordán. Cuando Moisés estaba en el Jordán, la roca estaba con él todo el tiempo. Allá estaba Moisés parado mirando a la gente que se había descarriado y apartado de Dios. Su corazón ansiaba por ellos y miraba hacia el Jordán. Allí estaba él en el Jordán. Estoy hablando del Jordán espiritual. Allí estaba Moisés parado. La muerte estaba cerca. Pero él miró y allí a su lado estaba la roca. Trepó sobre ella y los ángeles vinieron y se lo llevaron. 95. No te dejaré ni te desampararé. No importa cuán difícil se ponga el tiempo, cuán viejo nos pongamos o con qué clase de muerte muramos. Recuerde, la roca estará allí en el Jordán. Nunca te dejará ni te desamparará. Recuerden eso. El agua de la roca siempre estará presente con nosotros todo el tiempo a través de la vida y aún hasta el Jordán. 96. Inclinemos nuestro rostro mientras el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros en esta mañana. Habrán aquí algunos que no conocen a Cristo, que no están cerca de esa roca como lo hablamos esta mañana, pero tú sabes que estás presente. Mírala, obrando por todas partes. Míralos moviéndose sobre el pueblo. Ese es el agua siempre presente. Eso es salvación. Ese es el espíritu que llena sus copas al punto que ya no pueden permanecer quietos. Algo debe suceder. Ustedes no lo conocen. Levantarían sus manos y dirían, ore por mí, hermano Branja. Quiero conocerlo. Quiero hablar con él. Quiero conocerlo en la plenitud de su espíritu. Quiero saber que está a mi lado todo el tiempo. Yo creo
Yo creo en Él, pero quiero saber cómo usted dijo, estoy sediento y tengo hambre de Dios, quiero conocerlo mejor. 97. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Y a usted, hermano, sí, usted allá atrás, a usted aquí, señora. Sí, señora, nosotros vemos a sus manos y Dios también. Dios le bendiga, joven, Dios le bendiga. Y a usted, señora, amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más durante el silencio? Dios le bendiga allá atrás, joven. Mediten eso, mediten eso. El agua de la roca siempre presente. El mismo espíritu que clamó el día del juicio para él, cuando recibió nuestro juicio y la vara de Dios lo golpeó. Nuestros pecados fueron envueltos en esa vara y lo golpeó a él. Su sangre y agua salieron de él y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El día de Pentecostés volvió para acompañarnos durante el viaje y está muy cerca ahora. Dios le bendiga, hermano. Sí. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 98 al 107. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje, el agua de la roca siempre presente. Párrafo 98. Mientras cantamos, si quiere pasar al altar y consagrar su alma a Cristo, amén. He vagado lejos de Dios, fuera de la senda. Ahora vuelvo a casa, la senda que la incredulidad es un pecado. Por mucho tiempo he andado, Señor, vuelvo a casa, vuelvo a casa, vuelvo a casa, para nunca más vagar. Abre tus brazos de amor, Señor, vuelvo a casa. 99. Tres jovencitos han pasado muy rápido con lágrimas en sus ojos y se han arrodillado en el altar. Sin duda que son perdonados, ya fueron perdonados antes de abandonar sus asientos, cuando se decidieron en sus mentes. Han pasado y se han arrodillado para que la gente sepa de qué lado están en esta mañana. Podrían haber personas mayores que les gustaría arrodillarse y decir, Señor, he vagado lejos de la senda, he tenido muchas dudas, algunas veces he vagado y he caído en pecado. Quiero regresar porque es demasiado tarde. Dios, me gustaría volver. Me gustaría pasar y arrodillarme. Amén. 100. Las tres hijas de Arthur Vean, casi de igual tamaño, pasaron acá y se arrodillaron. También una niñita que tiene un hermanito nuevo. El otro día yo dije eso. La señora Wood vino y me dijo que esta hermana iba al hospital a dar a luz y el Espíritu Santo dijo, ve y diles que será un niño. Cuando nació, era un niño. Parece ser que en esta mañana, los niñitos que salen de la clase de la hermana Arnold están consagrando sus vidas. El altar está a mi derecha, está lleno de niñitos. Sería bueno si cantáramos y el altar se llenara de adultos. 101. El hermano Branham habla con los niños que están en el altar. Vuelvo a casa, para nunca más vagar. Abre tus brazos de amor. Señor, vuelvo a casa. Estoy cansado de pecar y de vagar, Señor. Ahora vuelvo a casa. Confiaré en tu amor. Creo tu palabra. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa para nunca más vagar. Abre tus brazos de amor. Señor, vuelvo a casa. 102. Inclinemos nuestros rostros para orar un momento por estos pequeños. Padre Celestial, si hay una mañana y Jesús tarda por otros 10 o 15 años, estos pequeños llevarán este mensaje a la otra generación que viene. Sin dudas en mi mente, Señor, pero todos los días de su vida ellos recordarán haber pasado a este altar. Ellos son joyas, Señor, son jóvenes tiernos y en sus corazones se sienten condenados en esta mañana
Ni siquiera han oído lodo el mensaje porque acaban de escuchar a la hermana Arnold enseñando y han pasado al altar para darte sus vidas. Padre, he terminado de hablar que en nosotros mora el Espíritu Santo. He terminado de hablar que en nosotros mora el Espíritu Santo y que la fe junto con este Espíritu hacen todas las cosas. Yo creo que en esta misma hora tú perdonas todo pecado que ellos hayan cometido. Te lo pido con toda la fe de mi corazón. Mantén sus vidas en el camino y que nunca se extravíen de la senda. 103. Es algo realmente extraño. El Espíritu dijo esta mañana que veríamos algo extraño. Dios, si dejaste de lidiar con los demás, recibe estos niños. En esta mañana, en el llamado al altar, no han ni un adulto, sino todo el grupo completo de niños pasó adelante. Aunque fue un mensaje difícil de entender para los adultos, los niños captaron el espíritu de él. Te damos gracias por ellos, Padre, como tu siervo. Te los entrego como trofeos de este culto, recordando que el agua de vida siempre presente irá con ellos mientras vivan. Que tengan fe en lo que ahora ha sucedido, que Dios los sacó de sus asientos y los trajo aquí, que puedan tener fe en Dios todos los días de su vida y que en el día de su muerte sus espíritus vayan a ti para que vuelvan a ellos en el día de su resurrección. Padre, son tuyos. Te los entregamos en el nombre de Jesús. 104. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, voy a pedirle a los niños que están en el altar y que creen que Jesús es su Salvador y al que les dijo allá atrás en audiencia que pasaran y se arrodillaran en el altar. ¿Creen que Jesús los ama y les perdona sus pecados? Quiero que se pongan de pie y volteen hacia la congregación. Así pueden decirles que creen que Jesús los salva. Pónganse de pie y miren hacia la audiencia. Todos ustedes, niños y niñas que aman a Jesús, pónganse de pie y miren a la congregación, todos ustedes juntos. 105. ¿Qué tal ustedes, niñas, aquí en el frente? ¿Creen? ¿Aman a Jesús? ¿Estas niñitas aquí aman a Jesús con todo su corazón? ¿Le aman? ¿Lo amas, querida? Pónganse de pie y dejen que la gente sepa que ustedes aman a Jesús. Dios les bendiga. Ahora den la vuelta y canten para esta gente. Cristo me ama, yo lo sé. La Biblia dice así, levanten sus manos mientras cantamos. Muy bien, cantemos. Cristo me ama, yo lo sé. La Biblia dice así, los pequeños pertenecen a Él, son débiles. Levanten sus manos todos juntos cantando. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia cita así, dice así. 106. Todos ustedes repitan después de mí. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios hoy y lo acepto como mi Salvador personal. Desde este día en adelante lo amaré y le serviré. Amén. 107. El hermano Ben dice a Tina Branja que tiene sus cuatro niños en su corazón y pide que ore por ellos. Seguro que lo haré, hermano Ben. Padre Celestial, este hombre ve que otros niños vienen a Cristo y clama como padre por sus propios pequeños. El Espíritu ha traído a estos niños al altar, que es el mismo Espíritu. Salve a sus hijos, Señor. Concédelo. Te los entregamos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este mensaje, el agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Concluimos. Párrafo 108 dice, mientras los pequeños regresan, quiero que los que están allí en esa fila le den la mano a esos niñitos o una palmadita mientras regresan. Vuelvan a sus asientos por aquí. Y que todos los hermanos saluden a los pequeños. Los amo con todo mi corazón. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, igual como nosotros. Cantemos. Marchamos a Sion.
la hermosa Sion. Vamos marchando hacia Sion, esa hermosa ciudad de Sion. 109. Pongámonos de pie y con nuestros rostros inclinados oremos. Hermano Teddy, tengo varias peticiones y pañuelos de aquí. Pueden ser del extranjero. Billy me estaba diciendo que ellos tenían un par de escarpines de un niñito de Inglaterra que estaba paralítico y vamos a orar por eso también. Párrafo 110. El hermano Wim pide al hermano Branham que ore para que el Señor revele quién golpeó su carro la noche anterior. Amén, amén, hermano, ven, seguro que lo haré. 111. Señor, mientras marchamos sabemos que la roca herida va con nosotros. El agua de la roca siempre presente va con la iglesia. Oh eterno Dios, desata en nosotros la fe en esa mañana, fe en este Dios que está con nosotros. Sé que lo harás mientras hallamos favor contigo y tú puedas confiarnos de eso. Si no nos das en abundancia, podemos usarla mal, Señor. Pero si hallamos gracia delante de ti, sucederá. El hermano decía que alguien le chocó su vehículo. Oh Dios, sabemos que este hermano no tiene dinero para estas cosas. Te pedimos que traigas al hermano que lo hizo bajo convicción y que pueda arrepentirse de haberlo hecho, que tenga, que venga y diga, hermano, le arreglaré su carro. Yo lo hice. Ayuda al hermano bien a su familia. También aquí en mis manos hay pañuelos y peticiones de gente que tiene fe en ese Dios. Moisés tuvo fe en ese Dios y cruzó el mar. Daniel tuvo fe en ese Dios y fue sacado del foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron fe en él y fueron librados del fuego. Pablo tuvo fe en él y un día cuando los servicios eran muy duros y no podía alcanzar a todos, tomó pañuelos y dijo, yo creo que Dios está conmigo. Puso sus manos sobre esos pañuelos y sudario, los espíritus malignos se iban de la gente. Las enfermedades, aficiones se iban de ellos. Hechos 2:19-12. Señor, yo tengo fe en el mismo Dios. Haz que el mal se vaya, que se vayan las enfermedades y aflicciones, Señor. Tú eres el mismo Dios que habló conmigo en la columna de fuego allá en el río. Tú mismo estás conmigo en esa fotografía que está allí en la pared. Tú estás con nosotros, Señor. Siempre estás presente. Esa misma columna de fuego. Todos los días nos gozamos del agua de la roca. Nos gozamos en el Espíritu. Entonces, tú estás aquí y tenemos confianza en ti, Señor. Tenemos fe en ti y creemos que nos ungirás y ayudarás, no para nuestra gloria, Señor, porque seríamos como Moisés cuando hizo lo incorrecto. Señor, queremos hacer algo para ayudar. Esa es la intención de nuestro corazón, ayudarte. Y si podemos hacerlo, Padre, muéstranos lo que tú quieres que hagamos. Ahora, en un acto de fe, conjuro las enfermedades que estos pañuelos representan y estas peticiones, que se vayan de la gente. Sé que tú lo harás, Señor. Creo en mi corazón que tú lo harás. Sana todas las enfermedades en medio nuestro en esta mañana. Salva a aquellos que levantaron sus manos diciendo que vendrían a la roca por agua. Dios, que tengan mucha sed hoy. Que haya una vida bien salada junto a ellos, que se les provoque sed de Cristo. Concédelo. Sé con nosotros esta noche, Padre. Oh Dios, permíteme entender por medio de estas peticiones que hay en el corazón del pueblo. Si no hay nada en sus corazones, Señor, dame algo para predicarles en esta noche. Bendice al hermano Neville y a su esposa, su familia, nuestra iglesia. Nuestra iglesia, nuestros síndicos, diáconos y miembros, bendice a tu cuerpo en todas partes. Sé con nosotros, Padre. Te entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura, de este glorioso mensaje, el agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, tenemos este glorioso privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Preguntas y Respuestas. Entre paréntesis, Dios siendo malentendido. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de julio del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10.
Sí, acuéstese, no, así lo sé. Confirme, hermana Rosalia. Dios bendiga, hermanos. Dime, oye. ¿Me escucha, hermanito? Ya, hermano, disculpe. Iniciando este nuevo mensaje, preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido. Del 23 de julio de 1961, párrafo 1. El Señor les bendiga, oren por mí esta noche. Acabamos de tener un poco de lluvia, lo suficiente como para refrescarnos, por lo cual estamos agradecidos. Y estoy confiando que tendremos una de las lluvias espirituales en nuestro interior para ayudarnos a seguir adelante un poquito. Creo, hermano Neville, si lo volteamos hacia usted, ¿qué le parece? Cuando predico me pongo un poquito, si me pega el aire, luego yo, mi calvicie no me protege y afecta mi garganta. Bien, permití algunas, esta noche tendría preguntas y respuestas. La razón que hacemos esto es para saber lo que está en los corazones de la gente. Dos, yo creo que es muy bueno que un pastor permita esto, pues así él puede saber lo que el pueblo está pensando. Si ellos escriben sus preguntas y si tienen algo, yo creo que cada uno de nosotros está obligado a expresar nuestros pensamientos a nuestros pastores y a nuestros líderes espirituales y demás. Las cosas que vemos, esto es para que podamos hacer que todo corra bien para el reino de Dios. Y entonces, hasta hace como media hora solamente tenía como dos o tres que Billy las había recogido después del servicio de esta mañana y me las trajo. Y entré y estudié cierta escritura y pensé que predicaría un poquito esta noche, ya que lo había mencionado y que estaría aquí. Y luego él me llamó hace unos minutos y me dijo, espérate, ahora tengo muchas más. Así que voy a tratar de entrar en estas y contestarlas lo mejor que pueda. Y luego, si termino a tiempo, tengo un texto del cual me gustaría hablar tal vez por unos 20 o 30 minutos, solo un texto corto. 3. Y luego recuerden, si es la voluntad del Señor el próximo domingo por la mañana, quiero hacer lo mejor que pueda, por la gracia de Dios, para explicar las 70 semanas de Daniel. Como dije esta mañana, es una gran escritura, y no es tanto el hablar de ella, sino colocarla en donde pertenece, para hacerla cuadrar con el resto de la Biblia. Y hemos empezado desde Apocalipsis 1 y llegamos al capítulo 6. Y, por supuesto, estamos por entrar ahora en los últimos 7 sellos. Y esos sellos abarcarán del capítulo 6 y de la última parte del capítulo 6 hasta el capítulo 19 inclusive. Así que nos tomaría mucho tiempo. Ahora, yo pudiera tomar, digamos, 7 noches y hablar de los 7 sellos abriéndolos. Pero si uno lo hace de esta manera, entonces la gente perdería la gran porción que está acá antes y que encaja con esto. Y si ellos no están bien enseñados, quizás no sería de beneficio. Pero los primeros 3 o 4 de ellos son únicamente acontecimientos que nosotros podríamos captar bien. Vienen uno tras otro, pero lo que sigue a eso, entonces uno tiene que regresar otra vez a Daniel, regresar a Génesis, volver a Apocalipsis, regresar a los Evangelios y así entrelazarlos, porque es el rastro de Israel, Dios lidiando con Israel, porque cuando la iglesia sube, eso es lo último para la iglesia hasta que ella regresa con su Señor como novia y novio en el capítulo 19. Durante todo ese tiempo está lidiando con Israel. Y para estudiar las 70 semanas de Daniel, ahorita eso prepara el cuadro para la apertura del primer sello. Párrafo 4. Entonces pensé, Dios mediante, yo el próximo domingo voy a hablar sobre eso. Y si no termino el domingo por la mañana, entonces trataré nuevamente el domingo por la noche. Y entonces eso abrirá el camino, si el Señor así nos dirigiera. Y no tendríamos que detenernos en esa parte, sino que entraríamos directamente a los 7 sellos y así seguiríamos mientras viéramos el liderazgo del Señor. Ahora, esta noche tenemos algunas preguntas y todas ellas son preguntas sensibles y razonables. Había una aquí de la cual quisiera hablar primero por un momento. Fue alguien que preguntó, no es una pregunta, es solamente alguien preguntándome
¿Dónde están mis llaves? Por favor, díganme. 5. Ellos la perdieron hoy en la tarde. Ahora déjenme decirles. Hace unas semanas, hace unos días, yo estaba aquí en el tabernáculo. Me acostumbraba a entrar en oración y esperar en el Señor para averiguar en dónde estaban las cosas de la gente. He encontrado automóviles de personas. El Señor me decía en dónde la gente, el hermano Welch Evans, viajó para acá y perdió su automóvil. Alguien se lo había robado en Louisville. Él y el hermano Fred Solman y algunos de los hermanos, el hermano Tom Simpson, creo que él los acompañaba ese día. ¿O no era usted, hermano Tom? Ellos llegaron a la casa y allí estaba el hermano Evans sin automóvil, sin ropa. Todo lo que él tenía estaba en ese automóvil. Habían llegado a Miller's para comer y alguien se lo robó de allí. Bien, existe en Bill una pandilla que se llevan estos automóviles y de allí se los llevan a Bowling Green o algún otro lugar como ese. Y los vuelven a pintar. Y de todas maneras, en Kentucky uno no necesita tener un título para su automóvil. Ellos pueden cambiar esos automóviles en unos minutos y venderlos como ellos quieran. 6. Bien. El señor me dio la respuesta del pequeño automóvil del hermano Evans y de todo lo que él tenía. Y antes que ellos llegaran a su casa, el automóvil estaba estacionado aquí afuera con medio tanque de gasolina, donde él los hizo que se regresaran de su destino a Bowling Green y los trajo y dejaron el automóvil estacionado con todo lo que traía. No se perdió una sola cosa, únicamente la gasolina que usaron. Muchas veces la gente preguntaba por ciertas cosas y pedían respuesta. Y yo iba delante del Señor y esperaba por las visiones, esperaba hasta que venían. Pero me di cuenta que eso ha traído una gran piedra de tropiezo ante la gente. Realmente la gente de América no está lista para un ministerio como ese. Las iglesias, correcto, está más allá de su época, ¿ven? Y eso da lugar a todo. Algunos lo llaman a uno diablo, algunos lo llaman el espiritista, algunos lo llaman hijo de Dios, Dios y de todo, ¿ven? Así que yo le prometí al Señor que lo iba a suspender y que esperaría y usaría ese ministerio en África o en entrevistas personales cuando la gente aquí. 7. Ahora, nosotros estamos aquí para entrevistar personal, para entrevistas personales. Eso todavía está vigente para tales cosas. Pero, y la manera de obtenerla no es venir a la iglesia, sino ir con nuestro secretario, mi hijo, Billy Pabul, y él les dará una tarjeta diciéndole a usted cuándo será y otras cosas más. Y cosas así, esto es relacionado con entrevistas personales. Aquí o en el campo misionero únicamente podrán efectuarse si vienen de esta manera. Hay una pizarra en donde está publicado, es un panfleto o una nota ya en la pizarra de anuncio de cómo hacer esto, pero solo venir aquí a la plataforma. Ahora, nosotros tenemos dones en la iglesia. Tenemos aquí al hermano Neville, quien ha recibido un don de profecía. El hermano Higgin Botán, sentado aquí, quien tiene un don de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. Yo le aconsejaría a usted, yo voy a orar para que Dios le dé sus llaves. Pero yo aconsejaría que tal vez si el Espíritu Santo hablara esta noche, tal vez a través del hermano Neville o el hermano Ian Botán o algunos de estos dones aquí en la iglesia, de los cuales tendremos algunas preguntas en unos minutos, tal vez ellos pudieran hacer eso. Párrafo 8. Pero por lo que a mí concierne, yo hice una promesa a Dios de no hacerlo más en reuniones públicas aquí en América, ¿ven? Porque esto me causó que dejara el ministerio. Y luego algunos lo hacen a uno hasta un diablo, mientras otros lo hacen a uno un Dios. Así que pueden ver, no están listos para esto. Y así es que Dios no puede obrar en esto. Y estoy seguro que la persona que preguntó esto lo entenderá. Ahora, tal vez el Espíritu Santo, aún esta noche, usted esté orando. Lloraré para que el Espíritu Santo le muestre a usted en dónde está aquello que usted está buscando. Voy a orar para que usted lo encuentre. Y ahora mismo yo creo que usted sí lo encontrará, ¿eh? Pero ahora
Entonces Billy Paul, si alguno tiene alguna cosa como esa, llámenlo a él y él los enviará a la iglesia. Yo trato de tomar los casos urgentes cuando estoy en mi casa. Párrafo 9. Ahora, antes de que abordemos estas preguntas, primero quiero decir que cualquier respuesta que no esté de acuerdo con su fe o en la Biblia, que no esté de acuerdo a la palabra, entonces ustedes no tienen que recibirla. Y para que pueda terminarlas y tal vez también entrar en el texto esta noche, me gustaría proseguir y contestarlas, y aquellas que pienso que tienen escritura por las cuales contestarlas, las contestaré lo mejor que yo pueda. Pero me las dieron todas hace unos minutos con excepciones de tres. Y ninguna de esas tres tenían nada, sin cosas pequeñas. Son cosas pequeñas acerca de que alguien ha soñado un sueño o algo, queriendo saber si lo deberían contar o algo como eso. ¿Ven ustedes? Así que inclinemos nuestros rostros mientras abordamos su misericordia. Párrafo 10. Señor, nosotros somos tu pueblo, que hemos sido llamados por tu nombre. Y estamos tan contentos esta noche de saber que tenemos un Padre celestial quien nos vigila y nos cuida y nos ama como sus propios hijos amados. Así que estoy contento, Señor, que soy contado entre esta gente como su hermano y ellos son mis hermanos y hermanas. Estoy tan agradecido. Hay uno, Señor, que perdió unas llaves. Tú sabes exactamente en dónde están. Lloro que tú lo reveles y los lleves directamente a esas llaves. Es una cosa valiosa para ellos. Son de su automóvil. Yo oro, Padre, que tú concedas esta petición a esas personas. Ahora oro que tú bendigas a nuestro pastor, nuestro amado hermano Neville. Estamos tan contentos de verte obrando en nuestros medios, en estos grandes dones espirituales, en nuestra iglesia, una parte del cuerpo de Cristo que está adorando en esta esquina de la octava y Penn. Estamos muy contentos de ser contados con este grupo de personas y de saber que Dios revela sus secretos a su pueblo. Yo oro que bendigas al hermano Neville, nuestro pastor, y al hermano Ivan Botan, al hermano Kuhn, al hermano Junior Jackson y nuestras hermanas que hablan en lengua y están dando interpretaciones. Oramos, Padre, que tú continuarás manifestándote a través de estos grandes dones, que nuestra iglesia pueda ser conocida como una iglesia espiritual, en donde gente que está abatida pueda venir y sentarse en la presencia del Dios Todopoderoso y saber que Él habla y revela los secretos del corazón. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Servicio realizado en el mismo lugar de Prestonville, Indiana. Esto es preguntas y respuestas, entre paréntesis, Dios siendo malentendido. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a retirar este nuevo mensaje, preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido, del año 610723, párrafo 11. Y Padre, yo oro que tú nos bendigas esta noche al responder estas preguntas. Algunas de ellas, Señor, son sencillas y algunas son difíciles. Para cada uno que hizo una pregunta, es una pregunta importante, es algo que está en sus corazones y quieren resolverlo. Y Padre, todos somos insuficientes en estos deberes, pero sabemos que tú eres más que suficiente. Así que oramos que tú interpretes estas preguntas a nosotros para que podamos darle a la gente la respuesta correcta, para que ellos puedan ayudarse y la iglesia sea magnificada, el nombre de Dios sea honrado. Ahora, Padre, si es tu voluntad, yo oro que tú lidies con nosotros esta semana y me ayudes mientras estoy estudiando sobre las 70 semanas de Daniel, para yo que pueda ser capaz el próximo domingo por la mañana, si fuera tu voluntad, de abrir las escrituras a esa gente. Dios, concédelo que sus almas puedan ser refrescadas. Enseña eso, Señor, que están buscando cosas profundas. Salva a los que están perdidos. Sana a los que están enfermos. Todos estamos esperando en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Ahora, esta primera pregunta no es exactamente una pregunta. Es solo una cosita. Estoy parado muy cerca de esto. ¿Se oye mal allá atrás? Sí, así es. Levanten las manos.
Hermano Bill, por favor, comente algo acerca de los niños y adultos que son tan ruidosos en la levantándose tanto durante el servicio. Este tabernáculo necesita algunas lecciones sobre reverencia. Amén. Niños, ¿no saben ustedes cómo comportarse en la casa de Dios? ¿No saben ustedes que este es el santuario de Dios? Dios está en su santo templo. Todos permanezcan quietos. Este es el lugar de Dios en donde la gente viene a meditar, tratando de encontrar salvación para su alma, tratando de encontrar los problemas en la vida de la gente, tratando de ayudar a alguien. Lo menos que ustedes pueden hacer es ser reverentes. Permanezcan quietos, tomen agua antes que el servicio principie. Yo sé que los niños pequeños tienen que tomar agua, las madres que tienen esos niños pequeños. Si se sentaran hacia atrás y manténganlos lo más quietos que se pueda, y nunca debería de escucharse ni un susurro, nunca un solo susurro. Todos somos culpables, pero cuando se lee la Biblia y el ministro llega al púlpito, deberíamos de guardar silencio, esperando en el Señor. Ahora, por favor, traten de hacer esto. Párrafo 13. Yo sé que ustedes pequeñitos tienen que moverse un poquito, ¿ven? Si ustedes hacen eso, háganlo quietamente y recuerden que sus madres no quieren que hagan eso y sus padres no quieren que hagan eso. Así que, y yo sé, yo también tengo niños pequeños que se mueven mucho. José y Mera me dicen, yo no recibo nada del servicio por tratar de mantener quieto a José. Bien, ella está tratando de hacer eso para que alguien más pueda recibir algo del servicio, ¿ven? Y nosotros siempre queremos respetarnos el uno al otro, honrar el uno al otro y sobre todo honrar a Dios y honrar su casa. 14. Ahora la siguiente pregunta es, los dos niños de 6 a 8 años que estuvieron aquí en el altar esta mañana, ¿qué tan pronto es aconsejable que se bauticen? Tan pronto como usted pueda, arrepentíos inmediatamente y bautícese. Eso es en el nombre de Jesucristo. Ahora, esa es la pregunta número uno. Yo aconsejaría eso, pero nosotros encontramos en la Escritura. Usted dice, ¿eso es eso escritural? Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron salvas y bautizadas en esa ocasión. Todos los que creyeron en el Señor fueron bautizados. Así es que tan pronto como usted cree en el Señor y lo acepta a Él como su Salvador, vaya directamente al agua y que su confesión empiece allí mismo, joven o anciano, no importa quién sea. Usted dice, bueno, quizás esos niños sean muy pequeños. Jesús dijo, no impedís a los niños venir a mí, no se los prohibáis, pues de las tales es el reino de Dios. Yo no me atrevería a detener a un niño que quisiera venir al altar o ser bautizado. De cualquier edad, a mí no me interesa qué edad tengan. Párrafo 15. Ahora, la pregunta número 2. Un ministro, amigo nuestro, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Seremos responsables nosotros por no decirles a él de su error? Yo creo, como un cristiano, como un deber, y si él es un amigo íntimo de ustedes, no para entablar un argumento con él. Si usted hace eso, entonces usted no está bien. Su espíritu no está bien. Pero si usted ama a ese hermano, lo cual debe ser, porque usted dijo, un amigo ministro, entonces no hay nombre firmado en ninguna de estas notas. Yo no sé de quién son estas preguntas. 16. Ahora, yo les aconsejaría, quien quiera que sea, si este amigo ministro bautiza así y usted lo visita en su casa y demás, yo le mencionaría esta pregunta en alguna ocasión. Y eso le daría a usted, encáusele a eso, siga hablando acerca de eso, y deje que el Señor lo abra. Y entonces ese es el Señor diciéndole a usted que lo haga, ¿ve? Solo espere hasta que el Señor abra la pregunta. Entonces usted le dice a él, le dice, hermano, tengo una pregunta, si en la escritura de Mateo 28:19 y en Hechos 2:38 y continuando así, ¿hay alguna contradicción allí? ¿Pudieras explicarme por qué una allí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo y la otra dice en el nombre de Jesucristo? Ahora,
Ahora no trate, si usted no es realmente un estudiante y no sabe de lo que está hablando, es mejor dejarlo en paz, ¿ve? Simplemente dígale, bien, quisiera que pudiéramos venir. Si él parece ser sincero, decirle, pudiéramos reunirte con nosotros, perdón, ¿pudieras reunirte con nuestro pastor o algún otro y hablar de esto? Párrafo 17, le dijo, que es una cosa profunda, ¿ve? No lo haga usted, porque pudiera enredarse. Y si usted, ahora, si usted sabe de lo que está, usted está hablando y está bien firme y conoce las escrituras, muy bien, pero no lo ofenda. Por más que usted haga, no lo ofenda, ¿ve? No traiga ofensas, solo dígale que. Y por supuesto, él está en error. Eso es verdad. El hombre está en error al bautizar de esa manera. Cualquier hombre que bautice en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo está escrituralmente en error. ¿Correcto? Párrafo 18. Pregunta número 3. En una declaración de fe dijeron, nosotros creemos en un Dios eterno que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 18 y 19, Primeras de Corintios 13, 14, ¿no deben ser tres oficios en vez de tres personas? Usted está correcto. No existen tres personas en la Deidad y no puede haber una personalidad sin ser una persona. Se necesita una persona para que haya una personalidad. No existen tres dioses, solamente hay un Dios y ese Dios es Jesucristo. Dios es un espíritu que vivió en Jesucristo y está viviendo en su iglesia. Usted y yo, hoy, el mismo dividiéndose en nosotros, en la forma del Espíritu Santo, el cual es el Dios Todopoderoso, el mismo viviendo en usted. Ahora, usted tiene razón, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres oficios del mismo Dios, pero no tres dioses. Eso está escrituralmente errado. Párrafo 19. ¿Puede un cristiano ir al cielo si él o ella no paga diezmo? Ahora, esta es una que no pueden contestar escrituralmente. Ahora, respecto a Padre, Hijo y Espíritu Santo, si el ministro es sincero, notifíquenos. ¿Ve usted? Nos encantaría. El hermano de Neville y yo, o el hermano Biller, o el hermano Collins, o cualquiera de estos ministros aquí que están ordenados para este ministerio y demás, pueden hacerlo. Ahora, pero ahora, ¿no llega al cielo el cristiano porque no paga su diezmo? Yo no pudiera decir sí o no a eso, pero yo creo que cada cristiano está obligado a pagar diezmo porque es un mandamiento del Señor. Bendito es, son los que cumplen todos sus mandamientos para que puedan tener el derecho de entrar en la vida, el árbol de la vida. Ahora, yo sí creo que el pagar diezmo es esencial para la experiencia de un cristiano. Voy a tocar eso en otra pregunta en unos momentos. Yo sé que hay otra aquí en relación a eso. Hermano Branham, yo soy salvo y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ¿cómo me puedo librar de un espíritu de terquedad del cual no me he podido librar? Párrafo 20. Bien. Mi hermano o hermana cristiano, quien quiera que sea ahora, por lo regular, cuando uno encuentra gente que tiene espíritus de terquedad, por lo general es un complejo que causa esto, que lo han heredado de la madre, del padre, del tío, de la tía o de la abuela, del abuelo o de alguien así. Si usted siguiera su descendencia, encontraría, ahora lo tengo por experiencia, bajo discernimiento, porque me he encontrado casos en la plataforma, miles que tenían ese espíritu y cuando menos pienso, estoy siguiendo el rastro de ese espíritu por discernimiento y me doy cuenta que hubo una abuela, que hubo alguien allá atrás. Y usted heredó eso por naturaleza. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Dios siendo malentendido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, terquedad. Terquedad no es de Dios. Y la única manera de deshacerse de eso es que no tiene que tener fe para conquistar eso. Que usted es un cristiano.
Usted es un hijo o una hija de Dios, cualquiera que usted sea, y usted nunca será capaz de simplemente reprenderlo y reprenderlo y reprenderlo. Es como estar provocando a una serpiente de cascabel que está allí lista para morderlo. Si usted lo ignora y se aparta de ella, no puede dañarlo. Ve. Así que cuando usted sienta que usted tiene un espíritu de terquedad, ponga la cosa en el altar y crea en Dios que la cosa está muerta y usted nunca la tendrá jamás. Y siga adelante y nunca más le ponga atención a eso y la cosa lo dejará. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es, apártese rápidamente. Así que eso sería mi consejo de cómo vencerlo. Nosotros vencemos al diablo por fe. Así es como nosotros vencemos todo mal, por fe. ¿Por qué bautiza usted en el nombre de Jesucristo en lugar de en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Párrafo 22. Bueno, es porque no hay tal cosa como el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la razón. Jamás hubo alguien en la Biblia bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda persona en la Biblia, por 300 años de este lado de Pentecostés, fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Ni un solo apóstol, ni un solo cristiano, ni una sola vez fue usado Padre, Hijo y Espíritu Santo para bautizar hasta que la Iglesia Católica se organizó en el Concilio de Nicea, 306 años después de la muerte del último apóstol. No hay tal cosa como el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu no es un nombre. Son tres títulos de oficios de un solo nombre, Jesucristo. Por lo tanto, no hay tal cosa como el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es nombre. Así que yo bautizo en el nombre de Jesucristo, el cual es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Está claro? Algunas personas dicen que Cristo estuvo en el infierno antes de la resurrección. ¿Hay escritura para eso? Párrafo 23. Ahora, aquí está una pregunta escritural que me gustaría contestarles a ustedes con las escrituras, porque ellos han preguntado, ¿está en las escrituras? Me gustaría que ustedes abrieran sus Biblias conmigo en Primera de Pedro 3, 18 y 20. Usted que desea escucharlo, sin importar si usted hizo la pregunta o no. Así usted no tiene que tomar la palabra de alguien más. Usted puede leerlo y darse cuenta si esto es la verdad o no. Nosotros siempre queremos quedarnos con la verdad y en donde la Biblia lo dice. Y esta estimada persona, cualquiera que haya sido, lo ha preguntado queriendo saber de una referencia en la Biblia si esto es la verdad o no. Párrafo 24. Ahora, encontramos esto si lo encuentro. Esta Biblia está para deshacerse, la he tenido ya por muchos años. Si puedo ver que la tengo aquí, yo pienso que tal vez, espérenme un segundo, hermano, estoy seguro que, veamos, está después de Timoteo, Tito y Hebreos. Aquí está, sí, ya lo encontré. Gracias, Primera de Pedro 3, el capítulo 3 de Primera de Pedro, el capítulo 3, y principiemos con el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Párrafo 25. Ahora abran a Hechos 2. Hechos 2. Y vamos a tomar el versículo 30. En Hechos 2, este es también el apóstol Pedro ya hablando. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 30. Lo tengo escrito aquí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, el cuerpo de Cristo. Su alma descendió al infierno y predicó a los espíritus o almas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé,
Su alma descendió al infierno y él les predicó a los espíritus y resucitó al tercer día. Eso es escritural, esa es la verdad. Párrafo 26. Ahora, ¿se perdieron las cinco vírgenes? Me imagino que ellos están preguntando, las cinco vírgenes, de los cinco sabios y de los cinco fatuas. Ahora, si ustedes estuvieran con nosotros en las últimas enseñanzas sobre Apocalipsis, se dieron cuenta que estas vírgenes, las cinco vírgenes fatuas, no se perdieron, sino que no se les permitió entrar a la cena de la boda, pero sufrieron persecución y fueron martirizadas y se levantaron otra vez en la resurrección general en el último día. Esas son las personas de donde él separó las ovejas de los cabras. Ven, ellos comparecen ante el juicio. Usted dirá, bueno, bien, hermano Branham, ¿no comparecemos nosotros, la iglesia? No, señor, nosotros no compareceremos ante el juicio. Nosotros estamos ahora parados delante del juicio. Dios puso nuestros pecados sobre Cristo. Aquel que oye mi palabra, San Juan 5:24, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. No habrá más juicio para la iglesia. Es llevada en el rapto y regresa a juzgar a la gente que no recibió el Espíritu Santo. ¿No dice Pablo que no debemos de llevar acusaciones uno del otro o a la corte o ante jueces injustos? ¿Qué no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Nos sentaremos con Cristo y juzgaremos a reyes y sacerdotes. Y juzgaremos a esta gente a quienes les predicamos y les dijimos acerca del bautismo del Espíritu Santo y rehusaron recibirlo. Piénselo. No, ellas no se perdieron, pero nunca serán parte de la novia. Ellas resucitarán en la segunda resurrección, pero nunca serán parte de la novia. Y serán juzgadas de acuerdo a la manera que ellas trataron la luz que recibieron. Ahora, esa parte dependerá de Cristo. Pero ellas no se perdieron. Párrafo 27. Hermano Branham, en Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 34 y 35, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. El 35, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, si una mujer con pelo corto habla en lenguas en las iglesias, en la iglesia, ¿es el Espíritu Santo que habla a través de ella o es un espíritu falso? Ahora, usted esta es una pregunta muy difícil y voy a contestarla a lo mejor que yo sé. Ven, ahora, yo no pudiera juzgar porque yo no fui enviado para juzgar. Pero yo creo que en muchas ocasiones tengo otra pregunta por aquí en alguna parte que es similar a esta. Pero si una persona está hablando en lenguas, ella está ungida de Dios. Bien, podrían estar fuera de orden. Eso podría ser verdad. Y podrían estar haciendo algo que no es correcto. Pero yo no diría que no es el Espíritu Santo, porque yo no sabría. Bien. Ahora, hay muchas ocasiones en que la gente se juzga mal la una a la otra. Y hacer eso es una cosa mala. Usted pudiera decir, ella tiene el pelo corto, está usando vestidos demasiado cortos. Eso no es del Espíritu Santo cayendo sobre ella. No haga eso, no haga eso. Eso no está bien. Usted no sabe lo que está en el corazón de esa mujer. Usted no sabe nada al respecto. Usted sabe que el Espíritu Santo haría que él se comportara un poquito mejor. Ahora, eso pudiera ser verdad. Pero permítanme decirles a usted, por lo que respecta a usted y a mí, dejemos que Dios juzgue eso y usted y yo únicamente oremos por esa persona para que Dios le muestre la luz. Amén. Párrafo 28. Hace algún tiempo un hombre me encontró aquí afuera a un lado y yo tenía aquí una pianista que usaba una faldita un poco corta que no estaba, creo yo, exactamente bien. La dama tenía pelo corto y ella era una bebé en este camino y ella estaba tocando el piano. Y un hombre me encontró allá afuera y prácticamente haciéndome pedazos. Me dijo, ¿y usted siendo un predicador pentecostal, permite a esa mujer sentarse allí con ese pelo corto? Y siguió diciendo una serie de cosas. Bien, le dije, yo creo que la mujer tiene un buen espíritu en ella. Yo en verdad no estoy de acuerdo con eso. Usted sabe, la falda acá, los dos piezas. Una de las partes está aquí abajo y la otra aquí arriba. Es una blusa como las que ellas usan. Y es muy delgada y muestra la ropa interior que ellas usan allí en esa parte.
Yo no creo que debería usarse. A mí no me gusta eso. Realmente no me gusta. Yo no puedo decir, quizás estén tan llenas del espíritu como cualquier otra persona. Yo no sé, Dios sabe eso, pero yo no condenaría a esa mujer y decir que ella se va al infierno, por lo que veo. Esta misma persona tenía en su iglesia a una dama que tenía pelo largo y usaba vestidos largos y tenía un temperamento lo suficiente como para pelear contra la sierra eléctrica, contra la sierra eléctrica. Y mala como ella sola. Ahora, pelo largo y falda larga no lo van a llevar al cielo. No, señor, es el espíritu que está en usted lo que le lleva al cielo. Pero si usted, como un cristiano, párrafo 29, también usted debería recordar que muchos pastores o mencionan esas cosas y la gente automáticamente sigue igual, pensando que están bien. Pero un pastor realmente debería reprender eso. Y entonces las hermanas de la iglesia, esas hermanas que están firmes, usando sus vestidos correctamente, deberían ser ejemplos de dulzura, de hermandad y de carácter maternal. Y yo creo que cualquier mujer que muestra un carácter maternal, piadoso y de hermandad, debería ir a hablar con esa persona y con dulzura de espíritu sentarse y hablarle a esa dama. Y si ella es de Dios, el Espíritu Santo entenderá esas cosas y ella misma se corregirá. Pero cuando usted rápidamente la condena y la aparta, usted puede herir a esa joven, a ese joven, a ese bebé recién nacido. Ven, así que yo no condenaría a esa persona. Párrafo 30, por último. Ahora tengo que decir algo aquí que tal vez parezca un poquito raro y si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bien, ven ustedes. Nosotros muchas veces juzgamos mal estas cosas. Siempre tratemos de pensar lo mejor de cualquier que está tratando de hacer lo correcto. Expresémosle a ellos lo mejor de nosotros. Oh, ellos están tratando. Nosotros no conocemos sus corazones, a menos que ustedes tengan discernimiento. Y si ellos están errados, entonces si ustedes tienen la Biblia, dice, si un hermano es hallado en una falta, que los que son espirituales vayan con ese hermano en espíritu de mansedumbre, considerándoos vosotros mismos que no vayáis a ser tentados y ver si podéis reconciliar a esa persona. Ven otra vez con Dios. No diga que ellos no tienen el espíritu correcto. ¿Por qué? Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo a través de esta lectura gloriosa. Mensaje, preguntas y respuestas, entre paréntesis, Dios siendo malentendido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Preguntas y respuestas. Dios siendo malentendido. Párrafo 31. Escuchen. Ahora voy a decir algo que realmente va a dolerle por un minuto. Así que permanezca sentado quietamente por un momento. El Espíritu Santo puede hablar a través de un hipócrita. ¿Exacto? Yo lo he visto suceder y se los puedo probar a ustedes por las Escrituras, que es la verdad. Yo se los puedo probar a ustedes por las Escrituras que poderes demoníacos toman esos espíritus y los usan. Seguro, pueden tomar esos dones y usarlos. Yo he estado y he visto diablos hablar en lenguas e interpretarlas. Y he visto hipócritas tomar el Espíritu Santo genuino y hablar con él. Por eso es que uno no puede decir que hablar en lenguas. Que hablar en lenguas es la única evidencia del Espíritu Santo. Párrafo 32. Ahora, hace algún tiempo, cuando por primera vez tuve contacto con el movimiento pentecostal, fui a Mishawaka, al tabernáculo del hermano Rowett. Allí estaban teniendo una convención.
era gente del nombre de Jesús. Ahora, yo no estuve de acuerdo con la gente del nombre de Jesús. No hay, ellos son mis hermanos, pero la razón que digo bautizar para regeneración en el nombre de Jesucristo, yo no creo en eso. Yo no creo que el agua lo salva a usted del pecado. Yo creo que es en la sangre de Jesucristo donde está la regeneración. Pero la gente unitaria bautiza para regeneración. Los del nombre de Jesús solo bautizan en el nombre de Jesús. Y así son salvos, porque Él dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Párrafo 33. Pero, ¿qué viene primero? Arrepentimiento. Un pesar piadoso por sus pecados. Después, un cambio de dirección. Y luego, bautícese en el nombre de Jesucristo. Eso está bien. Usted ha hecho todo esto para remisión de pecados. Ahora, allá había algunos miles de personas. En aquellos días había segregación allá en el norte o en el sur, quise decir, y tenían que congregarse allá porque muchos hermanos negros iban a ir a esta convención. Era la APDW y la APDGJC antes que se unieran. Y ellos estaban en Michahuaca, negros y blancos, todos juntos. Ellos no podían tenerla en el sur en ese tiempo. Bien, vi a dos hombres blancos sentados en sus asientos. Yo nunca había oído ninguno de estos mensajes en mi vida. Y allí esos hombres se levantaban y uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación y le decía a la gente allí en la reunión lo que estaba mal en ellos. Decía a la gente lo que ellos habían hecho. Luego este otro hablaba y el otro interpretaba. Yo pensé, Señor, ¿estoy aquí entre ángeles? Nunca había oído tal cosa. 34. Lloré toda la noche en la siembra de maíz. Desde que era un niño pequeño, yo he creído que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Siempre he podido ver visiones. Y a la mañana siguiente, ellos me pidieron que predicara y lo hice. Afuera había mucha gente que me saludaba y me invitaba a sus reuniones, aunque yo era un bautista misionero. Así que yo lo dejé así. Después de un tiempo, yo estaba ansioso de encontrarme con estos dos hombres ángeles. Yo nunca escuché ninguna. Se ponían blancos alrededor de la boca y se levantaban y hablaban en lenguas. Y el otro se paraba y decía, así dice el Señor. Jones, quien está aquí, hizo cierta cosa anteayer. Cuando venías rodeando la casa, tomaste esa billetera que te pertenece, que le pertenece a este hombre, la cual él había perdido. Así dice el Señor. Regrésasela. Dios, ten misericordia de mí. Aquí está. ¿Ven? La verdad, diciéndola así, diciéndola allí mismo a la gente. Y yo pensé, oh Señor, ¿no es esto maravilloso? Así que yo pensé, esto es Dios. 35. Bien, después me encontré con uno de esos hombres y mientras yo estaba hablándole, oré. Dios, permíteme tener eso, lo que sea. Yo no sabía cómo llamarlas, las visiones. Yo no sabía cómo llamarlas. Y cuando esa cosa vino ante mí, después de haber captado su atención, seguí hablando con él hasta que capté su espíritu. Al igual que la mujer hizo en él, lo mismo que hizo Jesús con la mujer junto al pozo. Seguí hablándole hasta que capté su espíritu. Y él era un cristiano, un real, genuino santo de Dios. Y yo pensé, bendito sea el nombre del Señor. Me encontré con el otro hombre dando la vuelta a la esquina, como una media hora después, y hablé con él. Y si alguna vez yo he hablado con un hipócrita, él era uno de ellos. Su esposa era una mujer de pelo negro,
y él estaba viviendo con una rubia y tenía dos hijos de ella. Y tenía dos hijos con ella. Y aún así, él estaba hablando en el mismo espíritu que el otro hombre estaba hablando y dando la misma interpretación exactamente correcta. Entonces me di cuenta, 36, antes de mi conversión, tuve una experiencia en una ocasión al entrar en un campamento de brujos con indios. Ellos eran danzantes del diablo. Tomaban una serpiente y se la enrollaban en el cuerpo y danzaban la danza del maíz y hablaban en lenguas y las interpretaban y decían exactamente la verdad de todo lo que está sucediendo entre la gente. Y vi a un brujo tomar un lápiz y ponérselo allí. Y vi ese lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas e interpretarlas y decirle a la gente exactamente lo que estaba sucediendo allí en una reunión espiritista. Así que yo dije, ven ustedes, estoy entre diablos. Y me aparté totalmente de la cosa. Así que un día allá en el molino de Grings, yo había estado allí orando en mi cueva. No por esa razón, y salí y puse allí mi Biblia. Yo era muy mohoso en la cueva y quería algo de luz. Y era en la tarde. Y salí y puse a un lado la Biblia. Iba a leer un rato allí sobre un trozo de árbol que estaba tirado en la bandeja de la colina. Y puse mi Biblia allí y empecé a leer. Y el viento sopló y me la abrió en Hebreos el capítulo 6. Y yo pensé, tal vez el Señor quiere que yo lea esto. Y lo leí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La lluvia trae él. La tierra da frutos y la lluvia es enviada para regarla. Y las espinas y los abrojos están cerca de ser reprobados y cuyo fin es ser abrazados. Algo así. Bien, yo la leí y pensé, bien, gloria al Señor. Y me pasé a otra y pensé, bien, voy a leer algo más en alguna otra parte. Coloqué la Biblia así, me limpié mis ojos y el viento sopló y la regresó otra vez a Hebreos 6. Eso sucedió 3 o 4 veces, 3 por lo menos. Y pensé, yo no veo nada mal en eso. ¿Qué hay allí? Permítanme, ustedes lo han leído muchas veces. Hebreos 6, espinas y abrojos. La lluvia que cae sobre la tierra para regarla, para prepararla, ¿ven? Para su fruto. Pero espinas y abrojos, los cuales están cerca de ser reprobados, cuyo fin es el ser abrazados, ser juntados. Y quemados. Yo no podía sacar nada de eso. Pensé, bien, espinas y abrojos que van a ser quemados. Dios lleva su trigo al granero. Y eso es todo. Y dije, yo no veo nada en eso. Estaba allí sentado mirando el escenario así. Y una visión se abrió delante de mí. Y vi un mundo girando de esta manera. Y estaba todo arado y listo para sembrar. Y un hombre vestido con una túnica blanca iba caminando con su mirada puesta en su bolsa de alimento, o bolsa de semillas, quiero decir. Y así continuó. Y yo no sé si alguno de ustedes recuerdan el sistema antiguo de sembrar, como yo vi a mi papá hacerlo. Los arrojaba con sus manos así, de esa manera, y caían en la tierra. Esas semillas así arrojadas, pues este hombre iba sembrando semillas de esa manera, y tan pronto como él desapareció, el trigo salió.
39. Bien. Tan pronto como él desapareció en la curvatura de la tierra, vi venir algo negro. Como una luna negra. Y miré y se acercaba. Y era un hombre vestido completamente de negro. Él iba caminando sospechosamente, mirando así de esta manera. Y él tenía una bolsa de semillas, solamente que eran de hierbas. Y él las iba arrojando entre el trigo, así de esta manera, arrojándolas primero para un lado y luego para el otro. Y tras él salieron hierbas, abrojos, espinas, zarzas, espinosas y todo eso. Y pensé, es vergonzoso que un hombre haga una cosa como esa. En la visión yo no estaba pensando que eso fuera escritural, ¿ven? Y dije, ese hombre está sembrando esas hierbas en el campo de trigo del otro hombre. Luego se puso muy caluroso y el triguito, con su cabeza inclinada, respiraba laboriosamente, casi sin aliento. El hermano Braja imita a alguien que está sediento. La hierba tenía su cabeza inclinada y respiraba laboriosamente. El hermano Braja imita a alguien que está sediento. Ella también estaba anhelando agua. Todos oraban por la lluvia. Después de un rato, apareció una gran nube tronando y la lluvia se cayó. Y al caer, la lluvia cayó a la tierra. Y el triguito empezó a brincar, gritando, ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y las hierbitas gritaban, ¡gloria al Señor! Enderezándose, la vida vino a la hierba al igual como vino el trigo. Y entonces la escritura vino. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Y allí lo capté, ¿ven? 40. Es, si una persona está sentada en una congregación, un espíritu puede caer sobre esa persona. Y aunque usted sepa que ella está mal y que no vive la clase de vida que debería de vivir, tenga cuidado con lo que usted dice respecto a ese espíritu. Pudiera ser el Espíritu Santo. No juzgue el espíritu por la persona. La persona pudiera estar errada, pero ahora no dice la Biblia que la lluvia cae sobre justos e injustos. No dijo Jesús cuando los campos ya estaban sembrados. Dejad a ambos crecer juntos, a la cizaña y el trigo juntos. No tratéis de arrancar la cizaña. No tratéis de juzgarlos. Dejadlos crecer juntos. Y en aquel día los ángeles serán enviados y tomarán toda la cizaña y la quemarán, y el trigo será juntado en el granero. Pero por sus frutos los conocemos. Usted puede saber en su corazón. Siga tratando de lidiar con esa persona. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Karina. Dios le bendiga. Continuamos. Preguntas y respuestas. Dios siendo malentendido. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido. Párrafo 41. No diga que esta mujer, si ella está vestida inmoralmente o, como decía, digamos que el Espíritu Santo va a visitar. Veamos, no. De alguna manera cogí la pregunta incorrecta. Oh, aquí está, sí. La mujer que está hablando en lenguas. Ahora, si una mujer con pelo corto habla en lenguas en la iglesia, ¿es el Espíritu? Veamos,
¿Es el Espíritu Santo que habla a través de ella o es un falso espíritu? ¿Ven ustedes? Yo no diría nada. Y si usted pensó que la mujer no estaba exactamente en lo correcto por su pelo corto, creo que ese era el punto. Sí, pelo corto. ¿Por qué no, hermano, si usted es un hombre casado y esta mujer es una mujer casada? ¿Por qué no lleva a su esposa o le dice a su esposa que le hable con dulzura a esta damita? Creamos que ella tiene el Espíritu Santo. Si ella asiste a esta iglesia, voy a creer que ella lo tiene. Y luego solo digamos, tal vez ella, ¿sabían ustedes que de vez en cuando nosotros deberíamos examinarnos y darnos cuenta que quizás tengamos alguna cosita mal? Usted sabe que así es. Así que quizás alguien nos tenga que decir algo a nosotros. Muchas veces la gente me ha dicho muchas cosas que estaban mal, que yo estaba haciéndolas mal, y yo lo aprecio. 42. Pero digamos que creamos que sea lo que sea, creamos esto. Si la mujer no es exactamente una cristiana, si ella está pretendiendo, Dios la juzgará a ella por eso, ¿correcto? Pero, ¿y si ella está vestida inmoralmente y las cosas que ella está haciendo no están bien? Dios se encargará de eso. Pero creamos que ese espíritu en esa mujer es el Espíritu Santo, ¿ven? Porque nosotros no sabemos. Ahora, si la interpretación de ese Espíritu Santo da algo, una maldición a Cristo, ningún hombre por el Espíritu llama a Cristo anatema. Si esa mujer está hablando en lenguas y la interpretación viene y dice que Cristo es anatema, entonces usted sabe que ese es un espíritu malo en la mujer. Pero mientras esté bendiciendo y edificando a Cristo, entonces crea a ese espíritu, ¿ven? Amén. Yo espero que no se confunda. Espero que de todas maneras les dé una pequeña luz sobre eso. 43. Deuteronomio, el capítulo 23, el versículo 2, no enseña que una persona que ha nacido fuera del matrimonio no puede ser salva. Dice que Dios visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Explique qué significa esto. Muy bien. El adulterio era una cosa tan horrible en esos tiempos de la Biblia, tanto que si un hombre tenía un niño de una mujer que no era su esposa, ese niño, sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos, por cuatro generaciones, por 400 y algo de años, no podían entrar en la congregación del Señor, porque la sangre de toros y machos cabríos y becerros no era suficiente para quitar el pecado. Solo podía separar o solo podía cubrir el pecado. No podía quitarlo, ¿ven? No podía omitir el pecado, solo podía cubrir el pecado. El adulterio es una cosa horrible. Una mujer, una joya preciosa que Dios la ha hecho para ser una madre, confiándole a ella la maternidad. Si ella daba a luz un hijo de otro hombre que no fuera su esposo, entonces había una maldición sobre ese niño y sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces enfermedades tales como sífilis y ceguera y cosas como esas venían sobre la gente. Sí, era una cosa horrible para una mujer tener un hijo fuera del santo matrimonio. Ahora, no solamente entonces, pero todavía es una cosa horrible, seguro que es, siempre ha sido. 44. Acontecerá Ezequiel 38 y 39 antes del rapto. Ahora, si usted se fija, Ezequiel 38 y 39 se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país del norte. Ahora, yo no digo que esto es correcto, pero para mi manera de enseñarlo, eso sucede después del rapto, después que la iglesia es levantada y Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos descienden allí ante Israel. Yo pienso que sucederá después del rapto. Ahora, eso no quiere decir que así sea, ¿ven?
pero es la manera que yo lo enseño. Y supongo que ellos quieren saber cuál es mi idea al respecto. 45. El Señor nos ha dicho por profecía que testificáramos a otros de las cosas que hemos escuchado y visto aquí, tales como la cercanía de la venida del bautismo en el nombre de Jesús. Y esas cosas, hemos contado estas cosas a algunos que parecen ser cristianos, sin embargo parece que ellos no lo creen. ¿Qué piensa usted que sucederá a esas personas? ¿Se irán en el rapto? Ahora, me alegro que usted me haya preguntado de esa manera. ¿Qué piensa usted? Aunque eso no quiere decir que está bien, solo porque yo así lo pensara. Yo creo que ningún hombre puede caminar en la luz de Dios hasta que Dios se la revela a él. Y yo no creo que ningún hombre que todas estas cosas escondidas están ocultas de la gente y ningún hombre puede verlas excepto que Dios se las revele. Y yo lo creo porque siempre ha sido así en la Biblia. 46. ¿No dijo Jesús, tenéis ojos y no podéis ver, tenéis oídos y no podéis escuchar? Y en Mateo, creo que es en el capítulo 8 o 12, donde dice que a pesar de que Jesús había hecho tantos milagros entre ellos, sin embargo ellos no podían creer, porque Isaías dijo, la profecía decía que tienen ojos y no pueden ver, y oídos y no pueden oír, ¿ven? Y Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le llamare primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso lo establece como un hecho, ¿ven? Ahora, ustedes son responsables por diseminar la luz. Ustedes no son responsables de que ellos reciban la luz. Ustedes son responsables de llevarla a ellos. Pero ustedes no son responsables por la reacción de ellos. Y si Dios les permite entrar, eso ya dependerá de Él. Si ellos no tienen el vestuario puesto y demás, y ellos no, pero ellos, recuerden, ellos no pueden verlo hasta que Dios se lo revele. 47. Hermano Branham, en Daniel el capítulo 11, el versículo 31, enseña del día quitar el sacrificio diario y la abominación que hace la desolación. Por favor, ¿pudiera explicar qué significan estas cosas? Esta persona ha firmado su nombre en esta, este es mi tema, el próximo domingo, y viene incluido en las 70 semanas de Daniel, pero, y podría decirle esto a usted, mi precioso hermano que firmó su nombre aquí, el cual es un amigo muy estimado por todos nosotros. Sí, la abominación que hace la desolación, Jesús en Mateo 24 habló de esto. La abominación significa inmundicia, que hace la desolación. La abominación es la mezquita de Omar, de los musulmanes, que fue construida en el terreno del templo en donde estaba el lugar santo. Párrafo 48. En el año 96, después de Cristo, Tito capturó a Jerusalén y quemó el templo, y ellos construyeron la mezquita de Omar, la religión mahometana, en el terreno del templo, y todavía está allí hasta el día de hoy. Y permanecerá allí hasta que Dios regrese otra vez a los judíos y la abominación, que es la mezquita de Omar, que hace la desolación del lugar santo, erigida en el lugar santo, ¿ven? Jesús se refirió a eso y dijo, en paréntesis, el que lea entienda, ¿ven? Por lo tanto, él dio tantos días desde ese tiempo hasta la, después del príncipe y tantos días y demás, a lo cual entraremos el próximo domingo. Y trataré con lo mejor de mi entendimiento de contestar eso a usted el próximo domingo. Pero la abominación es la mezquita de Omar que tomó el lugar del templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿ven? Erigida en donde estaba el templo, el lugar santo, la mezquita de Omar. Párrafo 49. Hermano Braham, ¿no cree usted que todo aquel que reclama ser un cristiano debería pagar diezmos, traer sus diezmos al alfolí del Señor? Por favor, deme la escritura para esta pregunta. Muy bien. Si usted, eso es verdad, que la Biblia dice en Malaquías el capítulo 4, ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Trae todos vuestros diezmos y ofrendas a mi alfolí y probadme,
dice el Señor, sino abriré las ventanas del cielo y vaciaré bendición hasta que sobreabunde. Esto es un reto para cualquier individuo. Y si yo tuviera el tiempo, y si no tuviera que predicar de esta escritura que traigo, la cual quisiera exponer en los próximos 10 minutos, me gustaría darles a ustedes un testimonio personal de cómo yo, aún estando hambriento, y también mi madre, y mis hermanos, y mi padre enfermo, sin embargo, yo primero tomaba mis diezmos y se los daba a Dios. Y ustedes deberían haber visto lo que sucedió. Yo nunca he visto en mi vida a ningún hombre o mujer que, aunque ganen únicamente $1 a la semana, que tomen los 10 centavos de ese dinero y lo pongan en el alfolí o la iglesia en donde ellos asisten, que Dios no los haya bendecido. Si no es así, llámenme un hipócrita. Sí, Señor, es un reto para cualquiera y todo cristiano. Eso es de esta otra pregunta. Eso es de esta otra pregunta. Cada cristiano debe pagar diezmos, ¿correcto? Debe de hacerse. Párrafo 50. Si una persona o personas están hablando en lenguas desconocidas, cada vez en el mismo tono de voz, la misma cosa, pero el tono de voz de la interpretación por el intérprete es cada vez diferente, ¿pudiera eso ser el Espíritu Santo? Ahora permítanme leer esto otra vez. Si una persona o personas hablando en lenguas desconocidas en el mismo tono de voz, en otras palabras, solamente diciendo la misma cosa, como ciertas palabras vez tras vez tras vez, cada vez, y la misma cosa cada vez, pero la interpretación por el intérprete es cada vez diferente, ¿pudiera esto ser el Espíritu Santo? Ahora, esta es una difícil, pero permítanme impartir un poco de luz en esto si puedo. Y yo estoy seguro que ustedes entenderán que esto es absolutamente el hermano Branham tratando de hacerlo mejor. Pero permítanme solamente decir esto de acuerdo a mi propia experiencia personal, lidiando con cosas espirituales. Yo aprecio su confianza al hacerme preguntas como esta. Si ustedes no tuvieran confianza en mí, ustedes no me preguntarían tales cosas. Yo creo que un cristiano no debe hacer preguntas para originar un argumento. Yo creo que ellos están tratando de encontrar lo que es la verdad, ¿ven? Yo las contestaré, y si me he hecho claro, es lo mejor de mi entendimiento al respecto. Luego, si ese espíritu en usted se enoja, eso demuestra que no es el Espíritu Santo morando allí, ¿ven? Porque el Espíritu Santo no se enojará, sino cada vez será corregido con la palabra y soportará la corrección. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito, continuamos. Preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido. Párrafo 51. Ahora, permíteme decir esto, que yo, en este caso, recuerden, Dios es mi juez. Yo, William Branham, yo no lo podría decir, pero en las experiencias en las que he sido testigo mientras he estado bajo la unción de tales reuniones, yo creo que las personas que están diciendo las mismas cosas cada vez con el mismo tono de voz están realmente hablando en lenguas. Sí, yo creo que por el Espíritu están hablando en lenguas. Si son cristianos, están hablando en lengua, no hay duda. Pero yo creo que usted malentiende lo que es interpretación. Ahora, muchas veces la gente, yo sé que casi solo son las personas de aquí, de la iglesia, me supongo, esta noche, de todas maneras. ¿No es así, hermano Nevedo? Son las que vienen por lo regular. Así que si hay aquí visitantes y no están de acuerdo con esto, yo les estoy tratando de hablar a mi propia iglesia, ¿ven? 52. Ahora, como padre de ustedes en el Evangelio, como su pastor, me gustaría más adelante, cuando su espíritu y sus dones empiecen a llegar a la perfección, si ustedes lo observan en desorden y tornarse, entonces es mejor que ustedes vigilen a esa persona. No le presten atención porque ese no es el espíritu de Dios en ellos. Pero cuando ellos son dulces y sumisos y humildes y están listos y todo, ese es el Espíritu de Dios.
Y si alguien se sale fuera de orden y el pastor tiene que reprenderlo, y ese espíritu se ensoberbece, entonces no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre está firme y vuelve a la palabra. ¿Ven? Cada vez reconoce la palabra. Ahora, pero ahora yo no estoy tratando de halagar o tumbar, solamente estoy tratando de establecer una verdad. Ahora, alguien hablando en lengua y otro levantándose para interpretar las lenguas. Escuchen detenidamente. Creo que se está grabando, lo es, en la interpretación de lenguas. Ahora, voy a tener que entrar con ustedes en algo de doctrina. En la interpretación de lenguas, mucha gente interpreta lenguas por una expresión extraordinaria de ellos mismos, sintiendo decir tal cosa. Eso no es interpretación. 53. Interpretación es cuando ellos están hablando en lenguas desconocidas y usted los está escuchando en inglés y usted solo está repitiendo lo que ellos están diciendo. Pero si esta persona habla en su iglesia, yo no creo que tenemos esto aquí. Y si lo tenemos, yo nunca lo he escuchado. Pero que alguien se levante diciendo una cierta palabra una otra vez, algún mismo tono de voz, y que sigue repitiéndose y sigue y sigue. Déjeme decirle, yo no creo que el hermano Junior Jackson está aquí esta noche. ¿Está? No creo que esté, pero siempre me he maravillado de la manera en que Junior Jackson habla en lenguas y del hermano Higginbottom. Y muchos de ustedes, hermanos, cómo se ven ese cambio de voz en la interpretación, ¿ven? Ahora, eso está bien. Yo no estoy exaltando a mi iglesia. No, señor. Si mi iglesia necesita corrección, yo voy a pararme aquí y hacer lo mejor por mi Salvador. Correcto. Si duele o no duele. Yo soy su padre en el Evangelio, ¿ven? Y yo quiero. Ustedes no quieren un espíritu erróneo. Ustedes quieren el espíritu correcto. Todos ustedes, ¿no? Porque tomar un sustituto cuando hay todo un siglo pentecostal lleno de lo real, ¿por qué comer del bote de la basura cuando hay una mesa grande, limpia y hermosa, aquí servida con sopa de pollo, con papas y todo? ¿Ven? ¿Por qué haríamos eso? ¿Ven? Tomemos lo real, eso es lo que nosotros queremos, lo real, lo genuino. 54. Ahora yo creo en esta declaración hecha aquí, de repartir las mismas cosas, yo creo en relación a esa declaración, que ambos están correctos, pero yo no creo que el intérprete está interpretando el lenguaje de la persona. Yo no creo eso. Yo creo que el espíritu está presente y él interprete, y el intérprete está profetizando. Yo creo que él es un profetizador en lugar de un intérprete. Si él no escucha la voz en su propio lenguaje, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ven? Uno tiene que escuchar en el mismo. Uno lo tiene que escuchar en inglés, ¿sí? Aquí está un intérprete. Ahora yo me paro y yo solo sé dos o tres palabras de un idioma diferente de lo que yo sé. Ahora, estoy tomando esto literalmente, no lo espiritual. Voy a decir, bye, o ek, well, African spreken. Ahora, yo dudo que haya una persona aquí que sepa lo que dije. Sí, hermano. ¿Qué fue lo que dije? Un hermano en la congregación dice, usted dijo que podía hablar en African, bye, yo estoy muy, muy, muy feliz. Estoy aquí para hablar a Afrikaans, ¿ven? Afrikaans, sprinkle, ¿ven? Estoy aquí para hablar Afrikaans. 55. Ahora, ¿qué hizo él? Yo estaba hablando Afrikaans, pero él lo escuchó en inglés, ¿verdad que sí? Porque usted sabe Afrikaans. Ahora, si usted está hablando, si yo estoy aquí parado o diciendo, predicando, y el hermano Neville está interpretando a gente que habla en otro idioma, él les está diciendo en su idioma lo que él me escucha decir. Él sabe de lo que estoy hablando porque él conoce mi idioma.
Y si usted está hablando en un lenguaje desconocido e interpretando, usted está escuchando en el idioma en el que usted nació, porque esa es la única manera de que usted puede interpretar lo que ellos están diciendo, porque el Espíritu se lo ha interpretado a usted y usted solo está hablando por el Espíritu Santo. 56. Pero entonces, si el Espíritu está presente para bendecir esta pobre persona y ellos están parados como un precioso hermano que ya se fue, él está en la gloria esta noche. Yo realmente lo creo. El alma más preciosa que yo, el hermano Ryan, todos nosotros lo conocimos. Él se paraba en la calle y Dios me perdone, no para ser sacrílego. Yo sé que es una blasfemar contra el Espíritu Santo. Es imperdonable, pero el hermano Raya decía una palabra una y otra vez todo el tiempo. Algo así, siquen, 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 o algo así. Él tenía, alguien preguntó, ¿cree usted que eso es de Dios? Yo le dije, ciertamente, es de Dios, ciertamente, yo creo que es de Dios. Pero él está hablando en lengua, pero yo no podía decir lo que estaba él diciendo, porque yo no sé, pero la presencia del Espíritu estaba allí. Así que, si la presencia del Espíritu está allí y esta persona solo está diciendo una palabra una y otra vez y este otro se levanta y trata de dar la interpretación, pero él no sabe lo que él está diciendo. Y si este hombre no está dando la interpretación, él está profetizando. El espíritu de profecía está sobre él y él está profetizando, no está dando una interpretación. 57. Así que, por lo tanto, querido cristiano, a usted quien preguntó, ¿pudiera ser eso el Espíritu Santo? Pudiera ser el Espíritu Santo usando dos oficios, uno bendiciendo a un alma hablando en lenguas y el otro profetizando sin estar interpretando lo que él está diciendo. Sin embargo, él lo dijo, el Espíritu Santo vino sobre él en profecía al mismo tiempo que este otro estaba hablando en lenguas. Y él pensó que era una interpretación, pero ¿qué importa? Es el Espíritu de Dios dando un mensaje a la iglesia, pero interpretación tiene que ser entendida en inglés y repetir exactamente lo que la persona dijo. Ese es el don de interpretación. 58. Si hay tres mensajes que se han dado en lenguas desconocidas en una reunión, luego pueden darse en la línea de oración otros mensajes más y todavía estar en el orden espiritual de la reunión. Seguramente que sí. Eso es correcto, seguro. Yo sé a lo que usted se está refiriendo. Pablo dijo, si había uno profetizando y hablando en lenguas, algo como esto, Pablo hablando de un poco después, cuando todos ustedes, hermano Neville, cuando ustedes quieran estas personas que tienen estos dones espirituales. Ahora, si ustedes confían en mi entendimiento de la Escritura, yo vendré a la reunión exclusivamente con ustedes, quienes tienen estos dones, solamente con ustedes para poder sentarnos juntos. Y si usted siente y usted se fija, hermano Neville, y ve en la iglesia que sí es Dios y Dios se está moviendo entre ellos, eso es lo que queremos, pero queremos poner eso en orden para que pueda bendecir a la iglesia y hacer algo. Yo sé y conozco las escrituras y sé qué hacer, y eso es lo que nosotros queremos hacer. 59. Ahora, esta persona aquí, yo sé que al hablar en lengua se supone que debe ser por turno, dos o más de tres. Eso es correcto, pero si usted se fija aquí, si fue como alguien que nos diera allá, como el hermano Satman, que se levantará y diera un mensaje en profecía o hablar en lengua. La interpretación de lengua es profecía, ¿ven? El espíritu de profecía, ahora, si uno solo estuviera hablando en lengua desconocida y no hubiera intérprete, esa persona es bendecida por el espíritu, pero él no está dañando a la iglesia. Ahora, a lo que Pablo estaba tratando de llegar es a esto. Ustedes usan todo el servicio solamente en hablar en lengua, ¿ven? Y el indocto dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Ven? Ellos no lo entenderían. Pero si hubiera una interpretación y que haya uno, dos o hasta tres mensajes en una reunión, 60. Ahora, la persona pregunta aquí, en la línea de oración, eso ha de haber sido que alguien tal vez en la línea de oración, tal vez hermano Neville o en alguna otra iglesia o de donde sea esto,
que en la línea de oración este hombre o en reuniones de sanidad divina, tal vez haya sido en las reuniones del hermano Robert, las reuniones del hermano Allen o alguien en mi reunión o de alguien más, yo no sé, pero donde haya sido o a lo que Pablo se está refiriendo es un mensaje que es dado a la congregación, que sean tres, porque el mensaje de Dios está dando un mensaje, tratando de dársela a la congregación, mientras que un hombre en la línea de oración, él está profetizando a un individuo, no a todos. Si eso es así, yo he estado fuera de orden en mis líneas de oración, ¿ven? Cuando son 30 o 40 de ellos en una noche, ¿ven? Si uno le está profetizando a un individuo, pero este hombre está profetizando para todo el cuerpo, que hayan dos o tres mensajes y luego que paren. Aunque el Espíritu Santo todavía quería hablar, esperen un momento, dé a la palabra oportunidad de salir. Dé a la palabra oportunidad de salir. ¿Ven ustedes? Y luego realmente el hablar en lengua debería de hacerse antes o después de la palabra. Nada deberá interrumpir a la palabra mientras está siendo predicada. Sin embargo, pondremos eso en orden después, cuando los espíritus y los dones empiecen a perfeccionarse. Estamos hablando ahorita sobre la seriedad de la iglesia pentecostal. Me refiero a la real iglesia pentecostal. Y estamos contentos que Dios todavía vive y reina y nos habla. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, Apocalipsis 17, que estaba en misterio. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Si Dios permite, a partir del párrafo 61 y continuamos el día de mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, de comer esta carne fresca. Alimento espiritual para los águilas de este último tiempo, Señor. Qué glorioso es saber de que cuando tú formaste la tierra y tú hiciste al hombre a tu imagen, Señor, y hasta este último tiempo tú lo has mantenido. Oh Padre amado, tenemos dos ojos para poder mirar y andar. ¿Qué sería sin los dos ojos o quedáramos en un accidente ciegos? Oh Padre, ahí recién valoraríamos, Señor. Pero hoy que tenemos la gran oportunidad de ver estos dos oídos, dos manos, oh Padre, tenemos los miembros completos, oh Señor, y permite hacerlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, oh Padre, que todos nuestros cuerpos sean dirigidos a ti, oh Señor, porque tú nos hiciste a tu imagen, Señor. Muchas gracias por este privilegio, si Dios permite, Señor, el día de mañana continuaremos con este compañerismo que es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que tú enviaste, Señor, a un profeta mensajero gentil en este último tiempo. Tú lo tenías guardado, Señor, y también tenías guardado para los últimos, como Josué y Caleb. Cuando Moisés vino a la escena, él hizo su parte, pero Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, oh Padre. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos has dado, Señor. Agradecidos los hermanos y hermanas, también nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Es profecía manifestándose en el tiempo.
ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención. Vemos como vino en mí y el Mesías con la novia gentil y lo siento. 44,000 El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención. Hemos corrompido en mí el Mesías con una novia gentil y lo siento. El misterio del séptimo sello.